Y entramos, señor. ¿Qué pasa, Radas de Nasura? Yo, hermano, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ah, vamos bien, vamos bien. No, voy a abrir directo, ¿no? Ah, ¿sabes Buenas qué? noches. Me trajeron una naranja. Que te calles, que no me interesa tu vida. Sí, pero yo creo, creo que eso era un limón, ¿eh? Yo quiero saber cosas. A ver, cuéntame. ¿La naranja esa? ¿Qué tal No, consigue quitar mi marcha también? ¿Qué pasa, pero por favor? en la isla lo pueden mandar de bebida o de naranjas o cosas así. ¿Cómo llega una naranja? Es ilógico, o sea. ¿Por qué le pides la bebida y te traen naranja? O sea, Para que porque tú eres tuviéramos un FIFA vos balance. sola. Así no se puede, señor. A ver, Pagar espérate. naranjas a precio de 7-Up. Hostia. Oh, clima nieve. ¿Qué clima nieve? ¿Cómo me está contando? No, no, Ay. esa no. Clima no. A esa le Pero quité. se tira una carta de ventaja, el cabrón. Sí, es random. Es para que lo tire y está. El clima le quité, pues ya era demasiada lluvia, demasiada tormenta y demasiada calima. Y ya está. Mierda, el clima lo pongo yo y listo. Que por cierto, estamos en verano, así que de nieve, olvídense. Estamos en pleno verano. Chicos, seguimos con Sangre y Oro. Hemos terminado ya la primera parte, por decirlo de alguna manera. Que, bueno, estuvisteis con todo el asunto de estos mercenarios, con los rabos negro, vuestro conflicto con ellos y la salida del grupo completo de la Virreal, ¿vale? Y cerrasteis algunos temas que estaban ahí medios abiertos, iniciasteis nuevos trámites o nuevos caminos para los nuevos contratos que tenéis y marchasteis hacia uno de ellos, en realidad para intentar cerrar dos, ¿vale? Ya vamos entrando en materia, ¿vale? Considero que es la parte más espectacular de Twitch. No, no te van a dar nada, o sea, no, no hace falta que te tires piropos, y ellos ya saben que no es eso. Vale. Todo había empezado con este contrato de la asociación ferroviaria en la que estaban teniendo problemas con los taparrabos en la montaña, que asaltaban sus trenes, ¿vale? Primer contacto, disteis con uno de los tatabros, bueno, fuisteis en uno de los trenes que fueron asaltados, conseguisteis atrapar a uno de los tatabros, ahora es Bro, otro colega de toda la vida, ya con ustedes para todos lados, y habíais dicho, aunque lo habíais cuidado con algunas cositas, de ir hacia el lado, el asentamiento que tengan los tatabros en las montañas, y que Bro os indicase el camino, ¿vale? Aprovechando también con otro contrato que era por las inmediaciones, bastante cerca del lugar, que decían que muertos ardientes, habían algunas criaturas atacando una aldea en las montañas, ¿vale? Y que, bueno, estaban buscando mercenarios, en realidad no decía mercenarios, un poco. O sí, sí estaban buscando mercenarios, estaban buscando mercenarios, pero individuales, o sea, no estaban contratando una compañía. Si no, estaban buscando, oye, estamos haciendo un grupo de mercenarios para ir y arreglar este asunto, ¿vale? Pagaban por cabeza, por participante en esta lucha contra ellos, por así decirlo, y se podía dar todo el mundo que quisiera. Ustedes llegasteis hasta la sede, en Farin, el anuncio pues llevaba ya un tiempo, ¿vale? Que había pasado con todo el tema de ustedes con los otros mercenarios, y al parecer ya había salido. Arreglasteis algunas cositas, buscasteis el... Buscaste una forma de llegar, hablaste con la asociación ferroviaria que os dio todo un pequeño tren, en realidad, un transporte de viajeros, nada por el estilo, para poder viajar por estas vías secundarias que es por la que habían tomado la partida de caza, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Para poder llevar al ciervo de vapor que también queríais llevar con vosotros. Así que después de pasar ese tiempo allí, viajar por la ciudad o moveros por la ciudad, investigar algunas cosillas, por cierto. Togul estuvo investigando una manera de apagar fuego, ¿vale? Estando en el lugar en el que estábamos, te dije que te lo iba a decir en el transcurso de la semana. Han pasado 2 semanas y no te lo he dicho, ¿vale? Pero te lo digo hoy aquí en directo, no pasa nada, ¿vale? Las cosas son así. A ver, vos no os has subido el nivel, así que no te rías. Tirando mierda de una a otra, ¿sabes? No. Como había dicho, Faring es una ciudad que destaca en su producción de alquimia, entre otras cosas, De hecho, y ahí están los sobretodos de alquimista que te protegen contra el fuego. por ejemplo, sí, es una protección
De hecho, hay una manera que te podías poner armaduras con protecciones contra elementos. A ver, que mientras Medina, ella... Sí, en realidad no estabais buscando protecciones contra fuego, estabais buscando maneras de enfrentaros al fuego. Eso es lo que me había dicho Toad. Así que... Es una manera de protegerte. Bueno, sí, protegerse es una manera de enfrentarse, no siendo el Team 9. Solo se acata por la lucha. Bueno, Toad, te ofrecieron, ¿vale? Una... producto experimental que se estaba preparando, se estaba desarrollando en realidad los grupos antiincendios en las ciudades, ¿vale? Siendo este una ciudad bastante, bueno, destacable en el tema alquimia y tal, son unas especies de frascos, ¿vale? Aunque se podrían considerar una especie de granadas o algo así por el estilo, que al estallar, al romperse, desatan una pequeña nube que congela, bueno, que humedece todo el lugar. Bueno, puedes decir, porque no congela del todo, no es que haya una congelación instantánea y que tú la lances contra nadie y lo deje congelado ni nada por el estilo, pero que se esparce por un lugar con esta forma de nube y apaga todo fuego que allí haya. Ya me está capando el nota. No son granadas congeladoras, no. Es contra el fuego, ¿vale? Sí, es verdad que lo vieron, te lo enseñaron, el alquimista que las estaba desarrollando. Fue rechazado por los grupos antisedio, por el ayuntamiento de la ciudad y tal, porque su es un poco caro para que, bueno, se comprase en grandes cantidades, pero es súper efectivo, ¿vale? El señor te hizo una demostración, lo prendió fuego a algo y tal, y con esta granada que rápidamente esparció este humo por todo el lugar, haciendo que todo se quedase escarchado, es la palabra que está buscando, ¿vale? Las palabras y tal se quedan como ese cristalito, las tocas y se quedan como frías, el fuego se apaga automáticamente, ¿vale? Instantáneamente, y después cuesta de volver a prender. ¿Vale? Se puede llegar a encender, ¿vale? Un fuego, pero sí es verdad que cuesta. Tiene ahí una dificultad, así decirlo. Uh-huh. Claramente no son gratis. Claramente no son gratis. No, bueno, claro, estaría bueno. Es lo que tiene. Sacaste una muy buena tirada, recuerdo. No recuerdo cuánto fue, pero creo que fue superior a 20, ¿vale? Fue un 23, creo, o algo así. Un 21 o un 23, yo sé que estaba por ahí. Así que, además de mostrarte que son 100% fiables y que sirven, ¿vale? Te dejan una de muestras, por así decirlo, una para que, para como enganche, por así decirlo, como una droga, pues te dejan una granada de esta. Y una muestra gratuita. Una muestra gratuita, totalmente. Y te dicen que puedes comprar las unidades que tú quieras a un valor de 5 unidades de oro. Carillo, el uso es bastante grande, porque en cuanto espacio que afecta, podríamos decir que afectaría incluso una sala o una habitación bastante grande, ¿vale? Un salón de una casa grande, algo así, ¿vale? Todo ese lugar quedaría por completo sellado, ¿vale? De igual el fuego que tuviese, ¿vale? Se apaga automáticamente. Bueno, y mientras, siempre y cuando sea fuego. Así que tenéis esa opción, si queréis comprarla antes de salir, porque ya vamos a ir directamente al otro lado de las vías del tren. ¿No hay alternativas que no sean de un solo uso? ¿Que no sean de un solo uso? El problema de esto es que es de un solo uso, no hay... Sí, ¿y eso a qué te refieres? Es que una pistola que dispare de hielo, por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso sería una placa rúnica. Y se va a gastar igual, o sea, usa cargas de condensador. O sea, todo se gasta, por así decirlo. No, bueno, claro. Una pistola de agua. De hecho, lo de la placa fue lo que pregunté en ese momento. Pero sí, Varga, me sirve. A ver, hay otra cosa que se usa, que podrías utilizarlo también, pero es que necesitas otros medios. Por ejemplo, perdón, voy a saludar rápido por ahí, que está Daxel. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo estamos? Y voy, que también acaba de llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Lo que usan los bomberos, por decir, llamando como se dicen actualmente, son unas especies de fuelles, ¿vale? Unas mangueras que se introducen en pozos donde tienen agua y todas estas cosas, y se bombea el agua hacia los lugares que quieren apagar. Claramente es una cosa más grande y tal, pero es que necesitas una fuente de agua enorme como para poder usarla. Me llevo dos y como una va de gratis, pues van tres. Puedes comentarlo, a lo mejor los más tienen que gastar o invertir. Yo preferiría cogerme.
Lo comento también. De estas ya cuando venga, que lo enseño. Que tiene resistencia al fuego, sin más. Con eso vamos a con eso yo iría apañado. Qué bueno. Vale. Si me dice que hay por aquí, lo mismo interesa, pero si no me dice nada, yo no sé lo que hay. Sí, sí. A ver, eso las conoces hasta tú. Eso se pueden comprar, en cualquier sitio, y además en una ciudad como esta, que hay un montón de rollos alquímicos, hay. Ten en cuenta que es un delantal. Si os metéis en medio de un incendio, no os va a servir para nada, aunque eso diga que os proteja del fuego. No. Las armaduras pueden recibir protección. Si te lo lees en las descripciones de las armaduras, puedes pagar por un tratamiento que le da esa protección. Ah, un tratamiento alquímico, vale, que tú pones encima de la... Vale, dime en qué página es para confirmar el... Pues está en equipamiento normal. Te lo busco, espérate un tantito. Sí, sé que son productos alquímicos normales y tal. ¿Dónde están las armaduras? Equipo. Espérate que me cargue el PDF. Vale, tranquilo, lo que tú lo buscas, pues. ¿De resto algo más? No sé si alguien quiere algo más, si alguien quiere alguna granada más. Bueno, granada, estamos... frascos. Ahí estamos todos, ¿no? Sí, estáis todos. Sí. Vale, granadas no se pueden comprar porque es rollo militar, ¿verdad? Bueno, granadas. Granadas militares no. Alquímicas, bueno. Te podría buscar alguno que te vendiese por ahí. Es posible, pero no de un Jedi. Vale, pues quiero ver si consigo alguna para reponer, ¿no? Vale, 15 piezas de oro. Tratamiento de resistencia para armaduras. Página 202. Muy barato. Tratamiento de resistencia a armadura, esta es, ¿no? Sí. Este vendrá en armaduras. Vale. Sí, porque por cosas alquímicas hay un millón de ellas. Así. Sí, por eso. Además, no es caro, se ve que es bastante común. Vale. También lo tenéis a disposición si queréis gastaros el dinero. 15 oro. Y las máscaras de gas para protegernos del humo también nos vendrían bien. Podéis prepararos como queráis, ¿eh? O sea, no sabéis a qué os vais. Y escuchasteis, bueno, en el anuncio decía que cerca de allí había una mina, ¿vale? Una mina de carbón que se había prendido hace años, ¿vale? Que ese lugar era conocido porque se había prendido fuego hace años y aún no se había apagado. O sea, estaba ardía. Son detalles eso. Pero vamos a Silent Hill. Vamos a Silent Hill. ¿Qué problema vamos a Silent Hill? Pues me apunto una máscara de gas y tratamiento de resistencia para la armadura. Vale. Vamos al dinerito. Y yo quería granadas. Lo que pasa es que no sé qué dinero tenemos. Yo tengo mi dinero normal y todavía no he ganado nada de todo eso. No, o sea, el dinero no, pues se ha ido invirtiendo. En realidad. O sea, tenéis, cuando entréis en Roll20, donde tenéis la compañía. Jueves, ahí dice los ahorros que tiene la compañía. Vale. Claramente no disponéis de ellos cuando estáis de misión. Tendréis que equiparos o coger lo que queráis cuando os vayáis a ir, ¿vale? Pero de momento lo que se ha hecho con todos esos ahorros es ir invirtiendo. Se ha comprado un taller, se han ido haciendo cositas así, que claramente cuestan dinero. Y que en realidad ha habido pocos ingresos iniciales, por así decirlo. La idea es empezar a crecer ya y empezar a cobrar. Es como cuando te metes en un negocio que al principio ganas poco dinero, algo así. En Argentina siempre. Siempre gana poco, ¿no? Sí. Claro, maravilloso. Vale. ¿Tú qué dinero tienes, Hoss? Si es que lo tienes apuntado en la hoja. No sé, lo apuntaste tú, Medina. 15 monedas de oro. 15 moneditas de oro. Bueno. Como ya te he dicho, las granadas no son
de libre acceso, ¿vale? Se podría comprar una variante de granada que no fuera una granada militar, que fuera algo alquímico y tal, pero no lo vamos a tener al precio que se supone que tendría, ¿vale? Así que por esas 15 moneditas de oro te dejo una granada explosiva. Vale, y si le pido 5, activo una, se la tiro y corro con las otras 4. Bueno, quizás. No. Pues te perseguirá la guardia. Quizás te metas otra vez en un conflicto armado con la guardia de Gral, que en este caso es militar, y bueno, bueno. Yo no lo conozco. Yo voy a correr. A esta tanto. No te salvamos. Da igual, tengo 4 granadas. Que no sirven mucho, pero bueno, ahí la tienen. Si la quieres comprar, sí, sí. Ok. Sí, la compro. Ya equipados, ya gastados este dinero. ¿Algo más? ¿Lo ponemos en marcha? No. Ok. El tren, como ya he dicho, es un tren pequeño, casi que una locomotora, un vagón de carbón y un vagón de transporte, ¿vale? Que es donde metéis el ciervo, tenéis algo de eso, no tenéis asiento, no es un tren de viaje, de bueno, ¿vale? Parado para ello. Pero os lo colocan en el sitio y viaja a través de la montaña. Ustedes podéis ir viendo cómo ascendéis por esa montaña, esta cordillera, y miráis a uno de los lados de... si miráis a uno de los lados del tren, podéis ver todas las llanuras que son la Virreal, que ahora podéis reconocer un poco más, ¿vale? Porque se pueden llegar a ver pues las agrupaciones de casas grandes, como la propia Virreal, ¿no? Que es la ciudad, o algunas estructuras así más grandes que podáis reconocer de vuestros viajes. Se pueden ver desde la montaña, chiquitas a lo lejos, ¿vale? Porque están a kilómetros de distancia. Y si es bastante grande, se ve casitas. Vuestras redes no podéis llegar a verla desde aquí, ¿vale? En el eso. Pero decimos, debe estar por aquí, por aquella zona, ¿no? Podéis diferenciar algunas cosillas así. El tren se pega su viaje, son unas cuantas horas de chaca, 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 pu. Y comenzáis a adentraros a través de la montaña, ¿vale? Ves que las vías se separan de las que ya ustedes habíais viajado y comienzan a ascender. Hace un viento terrible. O sea, no está lloviendo, no hace frío en realidad, porque no hace frío, pero es un viento que cuanto más ascendéis las montañas se nota, ¿no? Veis las plantas afuera, aunque estéis dentro del tren y ahí no se note tanto. Afuera sí que veis todo lo que sea. No es una montaña demasiado... no hay grandes bosques ni nada por el estilo. Hay algunas agrupaciones de árboles y tal, pequeñas arboledas, cositas así, pero es mayormente hierba, de roca y tierra, básicamente. Así que podéis ver esos pequeños arbustos que el viento les está azotando fuerte, ¿vale? Y tiene pinta de que es un tiempo típico de aquí, que lo normal es que haya ese tiempo, ¿vale? Ese viento. Y después de un tiempo comenzáis a ver al frente, hacia donde las vías se dirigen, un pequeño asentamiento, ¿vale? No es un asentamiento típico que esté ahí ni nada por el estilo, pues todos son casetas construidas rápido. O sea, tiendas de campaña grandes, algunas se han cortado algunos árboles, se han hecho algunas pequeñas zonas con tablas cortadas, todas estas cositas y tal. Un pequeño asentamiento, una avanzadilla, por decirlo de alguna manera. El tren, os podéis dar el aviso si queréis de parar ahí, concuerda más o menos con el sitio que os habían dicho que iban a estar esta gente. Bueno, nos dijeron que nos iban a dejar en el mismo sitio. Así que, sí, claro. O sea, ellos no saben exactamente, pero sí que os dijeron. Ellos deberían ir hasta aquí, el propio de los militares, ¿no? Los dijo que a no sé cuántas horas de aquí podéis encontrar un asentamiento. Lo habrán construido al lado de las vías, lo típico. Así que en cuanto empieza a llegar, el tren comienza a descender. Empieza a frenar, hace el aviso, ese toque de bocina, por así decirlo, sirena, ¿no? Sería lo que... Yo una vez lleguemos debería encender el ciervo, ¿no? Sí, porque sí, claramente, incluso antes de descender puedes irlo encendiendo, puedes soltar algunos minutillos. Vale, pues yo entonces, mientras vamos terminando de llegar, me voy donde está Ariete y comienzo a encenderlo. Ah, perfecto. Empieza a dar eso. Recuerda que el Ariete tiene
un tiempo útil, por así decirlo, con una sola carga, ¿vale? Si no llevas carbón encima, que lo normal es que si te vas a instalar la montaña, no lleves el carbón como para darle demasiado, para dar algún extra o así, de unas 6 horas. O sea, en cualquier sitio en el que estás, tú puedes ir, viajar durante 6 horas, por así decirlo, o 6 horas. 3 y regresar 3. El tiempo te da. Vale. Bueno, puedes avanzar unos cuantos kilómetros, ¿no? Así que el tren termina de pararse en el lugar. Podéis ver en el exterior que hay gente, no mucha, ¿vale? Se han montado bastantes casetas, incluso casetas tipo barracones, estas grandes, para ver si un grupo más grande, pero podríamos ver a lo mejor 4 o 5 personas simplemente que se acercan, realmente extrañados de que este tren llegue aquí, pues no debería llegar ningún tren, que ellos sepan. Llegan al lugar, no hay gente en el tren que os baje las maletas ni nada por el estilo, ¿vale? Porque esto es más un favor que otra cosa. Abrís las puertas, las rodáis y empezáis a encender los paneles y tal para poder encender. Nos apoyamos con Ariete para que nos ayude a descargar las cosas. Bueno, vosotros no tenéis tantas cosas como para cargar así, bueno, todos los restos de carbón, ¿no? De agua, si lleváis barriles cargados de agua y tal, que él los va cargando y tú le das la orden y él se entretiene bajando las cosas abajo. El grupo, ellos se acercan hasta vosotros. Os levantan la mano, menos que se acercan. Parece que amistosamente. ¿No esperábamos visita? Dice mientras se acercamos de ellos. Venimos a unirnos al grupo. ¿Venís por el anuncio? ¿Con un tren y todo? Es que se miran uno a otro como diciendo. Que los traen en tren y todo, quiénes son esta gente, ¿sabes? Que tienen vehículo privado y todo. Tú sabes. Contactos. Siempre hubo clases y clases. Pues. Maravilloso, la verdad. No os voy a decir que no, ves que se acerca. Uno de ellos se acerca un poquito más, ¿no? Hacia donde está. Ven el ciervo, cómo está descargando cosas. Que están sorprendidos de que eso llegáis allí con un tren, con un ciervo, con todas esas cosas. En plan, ¿quién es esta? Es esta gente, ¿no? Compañía web. Él dice: ¿hay alguno al mando? El de verde. Digo. Bueno, yo mismo, si te parece. Vale, ves que él se acerca donde tú estás. Te tiende la mano. Yo le tiendo la mía, Toul, para lo que necesite. Borak, dice él. Soy, bueno, el que está a cargo del campamento. ¿Os han mandado algún aviso? ¿Habéis recibido alguna noticia? ¿O simplemente venís por el anuncio? Venimos por el anuncio, no sabemos nada más. Pero si gustas en ponernos al día. Pues. Creo que se mete por el micro de alguien. Sí, sí. Hola, hola. Es de Joel. Creo. Para variar. Seguro, Joel. Seguro. Creo, estaba mirando y era que se. Sí. Es el de Joel. Muteate si puede ser mientras tanto y así no sé. No. Se joden. Se joden. La verdad que estábamos esperando a que regresara nuestro tren para enviar un mensaje de nuevo a la ciudad. La partida salió hace algunos días y aún no ha regresado. Nosotros tenemos instrucciones de que si eso sucedía, no marcháramos hacia el lugar donde ellos estaban por el nivel de peligrosidad, sino que mandáramos aviso a la ciudad para pedir refuerzo. Y la ciudad ha respondido muy rápidamente. Y que él sonríe. Sí, eso parece. Pero no, ustedes no tenéis noticia, ¿no? Que te mira a ti de nuevo, todo. No, pero no sabemos nada. Simplemente venimos tarde. Lo que os he dicho. El viento aquí es fuertísimo. O sea, uno trae las ropas así tirando de lado, ¿no? Del eso, en la zona en la que estáis, detrás de las vías, ahí está la caída que cae hacia montaña abajo. Que es una zona bastante... No estaría mal. Eso puede ser incluso. Que nos pusieran al tanto de la situación. Pues eso es lo que estoy esperando que haga. Sí.
Si él lo dice, agarro una piedra y le abro así la camisa a Oz y se la guardo así para que no te vueles. Para que no te vaya volando. Contrapeso. Él os dice. Bueno, tú dices eso, ¿eh? Si os pondré al tanto, por supuesto. Si queréis, nos resguardamos y hablamos más tranquilamente fuera de este sitio. Sí, vayamos hasta el campamento y si no es necesario tener encendido a Ariete, podemos dejarlo apagado y que descanse. Claro. Sí, porque se habrá cansado una harta de carga, ¿eh? Pero no sabemos cuánto lo vamos a necesitar. Lo he encendido por si... Por lo de descansar, ¿sabes? Sí, está muy cansadito. Hay una mina de carga cerca, supone. Por eso. En llama, pero hay una mina. Bueno, por eso lo decía lo de los delantales. O sea, si os metéis en una mina en llamas, el delantal os va a servir poco. O sea, está bien, sí. Ah, bueno, lo de la protección. Sí, el que desciende las cosas, apagáis el tema. El campamento está pegado a las vías. O sea, hay una diferencia de. No. Separado lo suficiente como para que los trenes cuando pasen no se lleven las casetas por la velocidad y tal. Pero está ahí al lado, lo podéis ver, ¿no? Así que nada. Bueno, el ciego coge las cosas, acerca, lo detenéis, él los invita a una de las casetas. Las casetas están casi tirando de lado, han buscado un pequeño asocamiento ahí, más o menos. De hecho, colocó a Ariete delante de lo que es la caseta para que haga de contraviento y no se vaya. Pues esa caseta se reduce un poquito más, que se agradece, por supuesto. Pero por el camino, mientras vamos entrando, aunque sean dos pasos, le pregunto. ¿Este viento siempre así o...? Yo la verdad es que no soy de por aquí. Pero no. Tengo entendido que sí. Creo que por tema de altura y tal, lo que sabíamos del lugar es que... Alguno de los consejos que nos daban era este. Pero bueno, que no va a ser... No es más, simplemente es una molestia, ¿vale? No va a causar ningún daño ni nada por el estilo. Creo que las rocas que debía haber tumbado ya las tumbó hace tiempo. Además, el problema de este tipo de vendavales que puede ser que esté alimentando el fuego. Sí, pero a eso es lo siguiente que iba a preguntar, más bien a Medina. ¿No se ve humo por aquí ni nada de que haya algún fuego o algo? En la zona en la que estáis, no. ¿Vale? No se ve humo ni nada. Ellos más o menos han buscado una zona. Primero, que sea lo suficientemente grande, plana, para poder colocar las casetas y tal. Y otra cosa, que estén más o menos azucadas, ¿vale? Pero bueno, él ya os dirá ahora. Él os pasa una caseta de estas típicas militares, o la abren con cremallera para que paséis al interior. Cuando pasas dentro, podría tener cualquier caseta, alguna mesa con alguna silla, es bastante grande, ¿no? Como para reunirse y tal. Y en cuanto entráis dentro, vuelve a cerrar, escucháis el viento dando contra las paredes y os invita a aceptaros. ¿Queréis tomar algo caliente? Pues mira, sí, ¿por qué no? No andaría mal. Empieza a coger. Ves que los demás siguen a su rollo. La gente que estaba aquí, este tipo es como el encargado, por así decirlo. No se ha presentado como militar, ¿no? Que es el encargado del. Dice, pues. Bueno, os cuento, no sé si. ¿Podéis hacer algo? Bueno, por las pintas que tenéis llegando en tren y con un cielo de vapor, espero que sí. La patrulla ha salido un par de veces. Yo y mis chicos estamos contratados simplemente para poder resguardar este sitio, mantenerlo en pie mientras ellos están fuera, ¿vale? Uh-huh. Y en caso de que pasara algo, pues mandar aviso. Eso pasa cada. El problema está en que entonces, si no hay nadie al cargo para que nos contraten, no podemos establecer nuestra petición. Ah, yo en temas de contrato y tal, y eso nada. Yo sé que la gente los contrataron en la sede, en la ciudad. O sea, salieron con sus contratos. No sé, yo. No tengo idea, pero bueno, el oficial al cargo es un tipo, yo creo que sí. Están en peligro y los ayudáis, por supuesto, vos pagarás. Pero bueno, esas son suposiciones mías. Lo peor que puede pasar es que si no nos pagan, les quememos ciudad. Bueno, no hay problema. Les soltemos un oz, ¿no? Ya, claro. A ver qué pasa, ¿no?
Bueno, os cuento. Han salido dos veces de la base. Hacen patrullas, claramente de noche regresan a la... regresaban al campamento, ¿vale? Para prepararse al día siguiente y volver a salir. Hay varias poblaciones en los alrededores, varios pequeños pueblos. Y el primero que visitaron había sido quemado por completo, ¿vale? No encontraron nada allí que les sirviese de nada. Y en el segundo viaje fue del que no regresaron. Os puedo decir la población al que fueron, o por lo menos la dirección. Bueno, siempre dejaba apuntado las direcciones. Y la ruta que iban a seguir y demás. Sí, a ver, básicamente este lugar no tiene demasiados caminos, ¿vale? O vais campo otra vez, o seguís el camino que os lleva hasta la población más cercana, un poco más, ¿vale? La gente de aquí de la montaña, bueno, pues conoce cómo moverse por aquí y tiene sus propios caminos. No puedo decir, pero es fácil, más o menos, por así decirlo, de guiarse aquí. Una vez tomáis la curva de las montañas, ¿vale? Y salís de esta zona socada en la que estamos, se pueden ver como distintas columnas de humo. No sé si lo sabéis, pero en el interior de esta montaña había una mina, se estaba excavando hace bastante tiempo, que era de carbón, que se prendió fuego y aún continúa. El humo busca por donde salir, ¿vale? Y esas columnas de humo son casi continuas. Se suelen utilizar para guiarse, siempre y cuando el viento permita verla, ¿vale? Pues el humo no se eleva demasiado en el aire, pues se dispersa demasiado rápido, ¿vale? Pero si conseguís encontrar esa salida de humo, sabréis que vais por el buen camino. Él sacó un pequeño mapa, ¿vale? Un mapa, bueno, está hecho a mano, no es hecho con imprenta ni nada por el estilo, donde os dice que el propio capitán, el que estaba al cargo ahí, le ha ido haciendo su propia parte, ¿vale? Ellos se dirigen, la última vez, bueno, este fue el Pejo de Enseña, hay tres poblados, ¿vale? Y este fue el primero que visitaron, que está totalmente quemado, y este fue el segundo que visitaron. Queda bastante cerca del tercero. Yo luego, primero que pensé cuando no regresaron, es que quizás querían aprovechar, ¿vale? Y, para no estar dando viaje en vano, hicieron el viaje hasta el último poblado. No tengo ni idea, ¿vale? No han encontrado nada, o por lo menos en su primer viaje no encontraron nada lo que pudiese estar provocando esto, aunque realmente se verificó de que había algo que estaba haciendo en la casa. Los poblados no llevan tiempo aquí, o sea, poblados son pequeñas aldeas de 10, 15 casas, como mucho, ¿vale? Llevan aquí montones de años, así que la mina no es. O sea, el fuego de la mina no es. Ya, yo sabes que eso está ahí. Y eso. No sé qué más puedo deciros, en verdad. Yo no conozco. Te os digo, soy el encargado del campamento, ¿no? No te preocupes. Algo encontraría cuando no han vuelto. No creo que estén de fiesta. No. Sí, claro. Yo en principio pensé eso, que pues, habrían aprovechado a lo mejor en un siguiente día el. Que estaban cerca de la tercera población para acercarse, pero ya llevan dos días. O sea, me parece extraño. Siempre salían y volvían. Pues entonces vayamos para allá. Vayamos a echar un vistazo. Yo, cuando venga, si el tren que él está esperando, viene en dos días. Dentro de dos días pasa cada semana, ¿vale? Y dentro de dos días va a volver. Cuando vuelva, no habéis regresado, mandaré el mensaje de nuevo, mandaré el aviso. Hasta que no me engorden, yo me quedaré aquí. O sea, el campamento esto no se va a levantar. Nos dijeron que habían problemas de tatabros por los alrededores, que por cierto hay un tatabro con ustedes. No creo que haya problemas con los tatabros estando nosotros aquí. No, eso fue lo que nos avisaron cuando salíamos de la ciudad, pero hasta ahora no hemos visto ninguno. Así que bueno, yo simplemente os lo dejo caer para que tengáis cuidado. Le preguntaría a Bro, pero no a Brolense, así que... Pero tenemos a nuestro amigo Gersan. Claro, que ya, por eso digo, que ya le pregunte a Gersan si no. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no están los tatabros por acá? ¿O si queda muy lejos lo de los tatabros? ¿O ambas. Si los tatabros prenden fuego las cosas? No creo, que sea el tercero. Si le es raro, ¿no? Tú sabes. A ver, había problemas con tatabros y ni tatabros. Por lo menos que lo sepa.
Que sepa que... Le voy a preguntar a Bro si antes ya había este problema de estas criaturas. Si habían topado, su aldea se había topado con estas criaturas. Métese un dragón. En Fido. Uy, un dragón. Es que él te dice su idioma, ya más o menos vais entendiendo, ¿no? No. Nunca vio ninguna criatura de fuego. Es que cuando ve el mapa que tiene ahí, que el tipo pone encima del eso y tal, dice, pero sí reconozco, es que te dice mientras señala al mapa. Nosotros asaltar aquí, ves que os señala uno de los sitios. El primero que os dijo que estaba quemado entero. Sí. Básicamente, cuando él estaba con el resto de la tribu, no existían estas criaturas. Pero ellos solían trabajar por esta zona. Pues igual las criaturas estas han asustado a los suyos. Bueno, ¿hay una forma de averiguarlo? Yendo. Sí, yendo. Vamos al supuesto último sitio donde se fueron. Si no encontramos nada, tendremos que suponer lo mismo que ha dicho este hombre, de ir al otro sitio cercano. Nuestro permiso, voy a por agua. Creo que no. Ah, que vas por agua, dale. Pero que no se entera de nada lo que estás diciendo, ¿vale? Cuando habláis un poquito más, te mira a ti, Gerson, y te señala un punto en te señala un punto, te hace como un círculo en una zona del mapa. Te dice, Tauro, aquí. Bueno, en su idioma hablaría bien, ¿verdad? Tauro, nos asentamos aquí. Acaba de quedar, ¿vale? ¿Qué pasa? Se me están yendo los jugadores. ¿Esto qué? Vale, bueno, me quedo yo, no te preocupes. Pues nada. Bueno, gente, hoy en los dados de hierro vamos a estrenar las nuevas etiquetas de Twitch y. Vamos a cambiar el contenido. Vamos a cambiar el contenido. Nada, se me fue todo el mundo, para ver que vaya entrando. Es que se cayó Radán. Y yo, pues nada, oye, yo qué sé. Ahí, a ver si pasan todos. Pasan cosas, ¿eh? ¿Qué más te digo? Bueno, es que ahora mismo todos hablando, quieres decir tú, es que lo que se tenga que decir se dirá entre los demás, así que a ver si va entrando a eso. Es que ya lo único que queda es ir, o sea, bueno, vamos para allá. Sí, tenéis ahí, bueno, Bro os dice dónde está el asentamiento Totabro, que más o menos está a la misma distancia del segundo asentamiento. Y pásame. Ustedes podéis decidir dónde tenéis. Bueno, menos mal, me van regresando los jugadores. Poquito a poco van viniendo. ¿Qué pasa? No sé, te fuiste tú, se fue Asura, el Radalion se cayó, digo, pues nada, jugó aquí con mano solo hoy. Son unos envidiosos, culo veo, culo quiero, mano, esta gente. Ya no saben ni cómo librar. Radalion dice que ya vuelve. Dale, eso que se le cayó el ordenador, está reiniciando. Tío, yo creo que estoy malo en la barriga, tío, me puse malo. Encima que me mandan una naranja, no, me pongo malo con la puta comida de esa gente. Ese es el problema, que no te comiste la naranja. La tienes ahí todavía, ¿no? Puto tío. O es para hacerte un tapón, claro. Claro, que yo creo que fue eso. Que me lo mandaron para eso y yo no lo entendí. Bueno. La naranja para sujetar, ¿qué va? Para que la gente lo entienda. O sea, Joel se pidió antes de comer, ¿vale? Y se pidió un refresco y en vez de un refresco le mandaron una. Que se hiciera él solo el refresco. Exprímela y te haces el refresquito, ¿sabes? Dios, qué cabrón. Una naranja encima, ¿sabes? Nada, tranquilo, yo sé dónde está el local, ya verás. Todo random el rollo. Les voy a dibujar una naranja gigante así en la puerta. Le queda guapo y todo, ¿sabes? Sí, a utilizar mis dotes.
Ahí lo hace con graffiti, graffiti rápido. Ah, no, no, graffiti. Yo en la brocha gorda, el rulo. Dará, yo le meto el spray igual, da igual. Es más, tengo una naranja, ¿eh? Tengo una naranja ahí. Ahí lo dejo. Está hecho. ¿Qué más quieres? Que me acompañe para no, para que vigile al señor Alegni. ¿Te imaginas? Agua, agua. ¿Te imaginas que no te has encontrado la naranja en la calle? Te la he hecho. Bueno, no sé si ahí en la isla tenéis naranjo. No, calle no. Entonces, es que en Sevilla hay muchos naranjos y demás, y, pero suele ser todo agrio, ¿vale? Son naranjas agrias. ¿Te imaginas que no? ¿Por la calle? Viví en Córdoba. Sí, sí, hay naranjo, claro. Es verdad, viviste en Córdoba, te imaginas. ¿Te imaginas que no te has encontrado la naranja en la calle y te la he hecho en la bolsa? La cambio por la pata. Yo averiguo dónde vive, te lo juro. El peso es más o menos igual, ¿sabes? Pero por peso, seguro que no se da cuenta, ¿verdad? Pero sí, el tema de la naranja, por lo menos. Oye, tío. Chuja, el problema era cuando empezaban a caer. Que no, yeah. no podían recogerla a la velocidad que se caían. Siempre se empezaban, claro, a correr ahí en medio de la calle. Yo, tío. Oh, qué rico. Y es precioso. Es una maravilla, un arte que tenemos aquí. Una cosa preciosa porque además no. Sí. Pues no se pueden ni comer. Que lo peor. Claro, claro. De hecho, me se hacen los vídeos de los guiris quejándose, no, porque es tan agria y es una mierda y. ¿Y tú qué haces cogiendo las cosas de la calle para comértelas? Que además eso tiene que tener de todo, muchachos, ahí en medio, ahí con. En medio de la ciudad, ¿sabes? Con todos los coches, no, toda la mierda y se tira. No es eso, eso es lo de menos. O sea, tú piensas que lo principal. El principal problema es que seguramente lo rieguen con agua de esta reciclada. ¿Segura? Bueno, sí, que lo riegan, sí, cualquier mierda de esa. Seguro, o sea, tiene trozos de caca de toda la ciudad. Y bueno, sí, claro, y todos los perros que hagan sus cosas ahí y todo. Igual, lo absorbe, claro. Regresan todos a la vez. ¿Qué pasa, Radio? ¿Está? Solo falta uno. Sí. Vale. Asomó un poquito por una, digo, pues se fue todos los jugadores, empezó a reír, se fue Joel, después se fue Azura, Radan se cayó, digo, pues nada, me quedo jugando aquí con manos, ¿sabes? Es que quieren ser como yo. Yo me voy a estar en todo. Además echando un. ¿Cómo se llama el juego este, tío? Ah, se me olvidó el nombre del juego. Un Struggling, tío. ¿Cómo una partida ahí en. Tío, pero es que lo peor es que me estaba gustando, tío. Me lo estaba pasando bien. Nunca nos llegamos a pasar, es verdad. ¿Qué va? Pero éramos el equipo estrella. Es verdad, creo que nos pasamos la zona de la montaña, por ahí nos quedamos. Pasamos las ratas esas a la primera, tío. Sí, sí. Éramos el equipo estrella. Y ya me abandonaste. Ahora juegas, bueno, a cosas de familia con. Cosas de familia. Con Radalien, ¿sabes? No sé, bueno. Yo me quiero ver cómo pasa la parte de la simulación de cita. Oh, ese es maravilloso. ¿Qué? Se no lo sabía, sí. ¿Qué? Muy mangaka el rollo, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto a un lado, vamos a seguir. Lo último que había dicho es que, bro, te pide a ti ejerce, porque ustedes se ponéis a hablar y tal. Y te enseñó una zona de mapa, no se está enterando de lo que están diciendo los demás. Y te dice: los tatabros nos asentábamos por aquí, más o menos. Te das cuenta que está. Del punto donde estáis ahora, del campamento, está a la misma distancia que el segundo poblado. No está de camino, pero está más o menos a la misma distancia. Entre el tercer poblado, o sea, el tercer poblado está a la misma distancia del campamento tatabro que del segundo poblado. O así, primero, segundo y tercer poblado, para así diferenciar el orden, ¿no? El primero es el quemado, el segundo es el que fueron y el tercero es el más lejano. Y el tatabro está, pues más o menos a la altura del segundo. Para que lo sepáis, podáis seguir eso. Ahora vamos a hacer esta. Bueno, ya sabes que vamos a hacer la misión esta de los cosos. Después vamos para tu pueblo. ¿Te parece? No sé qué vamos a hacer. Dice, nadie me ha dicho qué vamos a hacer. Cerco. Yo tampoco. Algo con un fuego y. Y algo que matar, creo, ¿no? Capaz que hay otro ciervo para que vos mates. Sería épico. Que en su idioma épico se dice.
Él dice, si hay algo, preguntaste por criaturas de fuego. Quizás mis hermanos puedan saber. Es bueno eso. Podríamos... Miro a mi alrededor a ver si están algunos de mis compañeros. Digo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir a la misión o quieren que hablemos con los hermanos de Bro para ver si tienen más información? Bueno, ya que estamos cerca, podemos pasar a ver si saben algo. Ya está más cerca. Total, ¿tenemos algo que perder? Pues que a lo mejor, no sé, deberíamos de pasar primero a ver si hay algo en la zona a la que deberían de haber ido. No sé, por si los encontramos moribundos y nos da tiempo a salvarlos. Como quieran. Que estaba ahí del campamento y ve que os ponéis a hablar entre vosotros, decidir qué hacer. Dice, bueno, chicos, yo os voy a preparar una caseta por si queréis dejarlo para pasar después la noche y os dejo hablar a vuestro rollo. Y se manda a mudar el sitio. Sí, además, ya, cuando empezamos. ¿Sí? Yo iría a la zona de. A la zona supuesta a la que han ido. Y si vemos que allí no hay nada para nosotros, podemos ir a hablar con los. Con los Tatabro. Iba a llamarlos huidos. Con los Tatabro. Bueno, hay un jugador menos en el equipo. Y es que tengo el libro delante, no puedo no leerlo. Bueno, se puede. Yo lo hago. Lo tengo aquí, el tipo físico y todo. Aquí, ¿no? Dios mío. No lo leo, ¿sabes? Bueno, ¿partimos? Bien. Sí, va. Vaya partiendo. Cargáis el ciervo, lo preparáis para salir. El poblado está aproximadamente. Que te estimen ellos, ¿vale? Pueden decir a unas 2 horas. Vale, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. En teoría tenemos 2 horas de margen para podéis pararlo también. Para que después tarden. O sea, si vais a quedaros allí, vais allí, lo paráis y os quedáis allí, ¿no? Sí, yo ando cuatro. La mina está cerca de donde vamos, ¿no? Para la mina está cerca de todo, podríamos decir. O sea, vale. Ahí no hay solamente una entrada. Hay distintas entradas y tal, pero es que. Cuando os hablaba de la mina. Es peligroso. Es muy peligroso. O sea, la gente del campamento no habría ido por propia voluntad a la mina. Bueno, pues nos llevamos un barril de carbón de repuesto. Puedes llevarte algo, puedes cargar al ciervo con algo encima. Vale. Sí, básicamente. Y extender un poquito más el. ¿Sí? Pues eso. Voy a ver si puedo extenderlo al menos 1 o 2 horas más. Sí, es posible. Un par de barriles allí. Se enganchan ahí con algunas redes y tal. El cielo se lo carga al hombro, por así decirlo. Y va cargando 2 barriles de carbón. Al momento que solo tenga que cargarlo con magia. ¿Cómo, perdón? ¿Eh? ¿Qué? Hasta el momento que solo tenga que cargarlo con magia. Ah, estás buscándote tu bolsa ahí, tu conjuro para mantener carbón dentro. Bueno, preparáis todo, preparáis el ciervo, preparáis todo vosotros que ya venís preparados y vais a ir hacia, que no me quedó claro. Hacia la primera aldea, creo que han dicho. La primera ya han ido. Se supone que desavolvieron a la segunda. Eso, la segunda. Vale, ok. Pues empezáis a marchar hacia el lugar. En cuanto salís del campamento y tomáis este camino que os indica, ¿no? O que os indicó para salir de esta pequeña zona. Y estáis por este camino que va rodeando, que es
es donde el viento da más fuerte, da fuertísimo porque está expuesto a todo, ¿vale? A todas direcciones. Podéis ver algo que os llama la atención. Pues hay un ave, parece un ave, ¿vale? O de criatura voladora o algo así por el estilo, volando muy alto, ¿vale? Y os llama la atención, ¿por qué? A ver, aves hay montones. Primero, porque con este viento las aves es complicado que vuelen, ¿vale? Y segundo, porque para verse a la distancia que está de vosotros, tiene que ser enorme. Enorme estoy diciendo de a lo mejor, no sé, 5 o 6 metros de envergadura. O sea, lo veis chiquitito, o lo veis como en plan un par de centímetros arriba en el... Eso, pero sí. No. ¿Quién ha dicho dragón? ¿Que le pego por gafe? Un dragón no es, de que se queda pequeño para eso. Pero veis, madre mía. Parece que se había elevado desde las montañas, por así decirlo, y está tomando dirección hacia la Virreal. O sea, está viajando hacia el este. Qué locura. ¿Alguien sabe qué es eso? Si le tira un rayo, se bajará. Medina, yo sé lo que es eso. Baja y nos baja a nosotros. ¿Cómo se llama eso, Medina? Sí, es muy complicado de ver, ¿vale? O tú tienes que hacer una tirada de percepción si queréis ver qué coño mierda es, ¿vale? Si te hizo algo que te quita más lejos o algo así por el estilo, de verdad, o algo por el estilo. Pero ya os digo que la dificultad. En 20 es la inicial. Si sacáis más de eso, pues os puedo dar más información. Con que alguien tire un más un de 4, ya sumo lo que falta. Con una cartita de suma más 1, ya me sirve. ¿Cuánto te quedaste tú? Me quedé en 19. Ya has dicho 20. Vale. Y otro 19. Percepción dijiste, ¿no? Sí, percepción. Ahí lo tienes. Oye. Si gastas la inspiración, ahí lo tienes. Pues sí. Con 20 te voy a dar información básica. O sea, no es nada extendido. O sea, para que lo sepas. Con 20 es en plan, te doy algún detalle. No vas a saber lo que es. Yo lo dejaría pasar. Sí. Pero, yo lo dejaría pasar. Bueno, total, lo vamos a descubrir cuando nos acerquemos, así que. Lo vamos a descubrir cuando volvamos a la vid real y esté todo destruido por el. Por el dragón. Bicho claro, este. No. En realidad es la pata de un dragón que había pisado un pájaro. Ya, bueno. Lo veis por unos instantes arriba, ¿no? Os llama la atención y después de girar este camino, ¿vale? Por esta zona podéis ver lo que es el valle. La espalda de las montañas, de una sierra, todo escarpado, ¿vale? Todo lleno de rocas. Podéis ver pequeños grupitos de arboledas que crecen en los lugares que menos da el viento, ¿vale? Típicas zonas más atocaditas y tal. Ahí la vegetación consigue crecer un poquito, pero son bastante pequeñas, nada grande para que se pueda esconder nada, ¿vale? Podéis ver, pues, distintas estructuras a lo lejos, con varios kilómetros de distancia, pero bueno, entre montañas y tal, quizás podéis ver algunas. Sí, lo que sí es columnas de humo que parecen salir de distintos lugares en la montaña, ¿vale? No son columnas que crecen hacia arriba, son fuentes, bueno, en realidad no se ve, ¿no? Pero serán como una especie de orificios en el suelo por el que sale un montón de humo y enseguida el viento lo saltea de un lado para otro, ¿vale? Y se disipa rápidamente, ¿no? Pero podéis ver por lo menos las más cercanas. Y os vais a dirigir hacia la segunda población. No conocéis la zona, ni lleváis a nadie que la conozca. Así que voy a tirar voy a necesitar una tiradita de supervivencia. ¡Está bro! ¡Está bro! Verdad, está bro. Ya no las quieres jugar todo el rato. ¡Qué cara! Está bien. Ustedes no conocéis la zona, pero bro sí que la conoce, ¿vale? Para eso traemos un suido. Ya no soy el único. Dice, no, la verdad conozco la primera población, que es la que te dijo a ti, Rani, pero el resto no sé dónde está.
Digo, el tatabro. Es conveniente. Ah, tatabro, no, vale. El tatabro. Él os empieza a guiar. Si tú le dices que os indique el camino, por así decirlo, él empieza a llevar a través de él. Viajáis durante estas dos horas, un camino bastante durillo, sea a pie, sea un camino hecho, por así decirlo. Es como viajar a través de España, bastante viajado. Partes que no son rectas ni planas, hay que subir pendientes de piedra, descender por otros lugares que son medio complicados. Ves que en algunos lados han colocado incluso algunos agarraderos y cosas así. El ciervo, hay algunas zonas en las que les cuesta pasar un poquito más. Pero bueno, si lo se puede agarrar, clava los dedos en las rocas, se agarra a alguna zona. Pasa eso, tiene que pasar más o menos lento, pero puede pasar por cualquier sitio, ¿vale? No te lo voy a mover por ninguna zona que lo vayas a perder, por lo menos sin avisar. El avanzáis durante ese tiempo y después de aproximadamente unas dos horas, tardáis un poquito más, ¿no?, por llevar al ciervo, comenzáis a ver estas edificaciones. A lo lejos se veían estructuras, ¿vale?, que realmente no eran, tenían líneas rectas y cosas así, ¿vale? Pero en cuanto os acercáis, poder ver que este pequeño poblado está quemado por completo. Lo veis desde la distancia, está adentrado. Igual, todas las casas están tiznadas de negro, algunas se han salvado algo, ¿no? Veis alguna pared, ¿no?, que ha quedado en pie y tal, pero la gran mayoría, el fuego se ha extendido por completo. Parece que el viento ya lo ha apagado, o sea, ya no queda nada, no queda nada por arder. Pero esa es la primera impresión. Vais avanzando, que avanzáis, camináis hacia él, ocultarse. Sí, sí, sí. Un ciervo de vapor es complicado, ¿vale? Aunque no, a vosotros. Lo de ocultarse no le suele ir bien. Pregúntale a Oz. Esa era otra partida, no cuenta. No cuenta. Anda que no nos escondimos bien en la otra, ¿eh? ¿Cuántas pifias de cara? Oh, sí, es verdad que a Oz se le da bastante bien. Sí, en la guarida de los errabundos se le dio re bien a vos. Si no tiene granada, va bien todo, hombre. Va bien, claro. Pero como tengo, pues, vale, liado. Ya, yo haciendo guerra de guerrillas. No nos pillaron. Avanzáis, normal, en grupo, ¿no? Pregunta. Sí. De hecho, llegar, sí. Podemos pararnos en algunas de las casas. A fin y al cabo, la madera que está medio calcinada y demás sirve como carbón, así que podría también extender parte de la duración de Ariete. Sí, podría mientras investigamos pequeñas vigas, pues, maderos que tengas ahí, bueno, la propia hacha, pero bueno, en realidad en el propio poblado tendría que haber alguna para, si queréis cortar leña, alguna cosa así que puedas hallar eso. Vale, no es conveniente que se ponga solamente con ese material, pero entremezclado con el otro, pues le da un poquito de... Entiendo un poquito más el tiempo. Y así bueno, podemos echar un vistazo a lo que es la aldea si queremos investigar algo. Sí, claro. Yo voy a buscar... Antes se ponga a buscar nada, que no os he descrito lo que hay. En cuanto llegáis al pueblo y veis las casas, todas quemadas y tal, podéis ver que no es lo que hay. Parece que hay cuerpos. Vale, hay algunos cuerpos tirados por el suelo, muertos, la gran mayoría de ellos calcinados, gran parte del cuerpo quemado, sus ropas no quemadas y tal, las armaduras no, las armaduras de tal están cuestionadas y tal, pero todo lo que fuera tela, pues han caído, ellos no se pueden reconocer, ¿vale? Las llamas han devorado sus rostros y estamos hablando que a lo mejor están en medio de la calle, ¿vale? No están dentro de una casa. Podéis ver pequeños hilos de tiznado, ¿vale? De quemados por la calle, ¿vale? Algo ha tocado el suelo muy caliente, ¿vale? Y ha dejado cerrar. Los cuerpos parecen recientes o son de hace bastante tiempo. Me acerco. Sin decir nada al resto del grupo, simplemente bajo directamente, me acerco a alguno de los cadáveres y le doy la vuelta. Comienzo a examinarlo.
tienes marcada medicina como golpe, como potencia. Sí. No te voy a hacer ni tirada, ¿vale? Cuando te das, cuando los miras y tal, no tiene que haber pasado más de 2 o 3 días como mucho. No más. Tus muertes. Bueno, en realidad si quieres que te dé más detalles sobre ellos, sí, sí deberías. Tiro. O sea, por el tiempo no. El tiempo que iban muertos, pues serán algo. 24. Crítico. Aún críticas. Vale. De hecho está con vida. De hecho está con vida. Morí de esta manera y te la cuenta. Así empezó todo. Y te lo va a contar. No. Está muerto. Muerto es remuerto. Coincide más o menos la fecha con los días con la que te dijeron que habían salido. Es más, puedes ver que hay cuerpos de que tengan las ropas quemadas y tal, algunas prendas que te quedaron en pie. Parecen militares, ¿vale? Parecen de la Guardia Invernal. Invernal no, esos de Caos, ¿vale? Uh-huh. Parece de las fuerzas militares de Signal. La gran mayoría de ellos murió por fuego, o sea, por quemaduras extremas, o por golpe. Vale, puedes ver que han recibido golpes que han partido. No hay. Parece que no hay daños de cortes, ¿vale? No les han cortado con nada. Como si hubiesen golpeado con algo grande. Bueno, grande. Los golpes, pues bueno, sí, a lo mejor en un costado y le da un costado así. Tenía que ser como mínimo un mazo. ¿Vale? Un mazo a lo mejor a dos manos, por decir. Tiene las costillas rotas con el mazo de un siervo. No, con un siervo a lo mejor lo hubiese destrozado del todo. Es algo más pequeño. Sauron. Vale, más pequeño. Sauron. Es algo más pequeño que un siervo. Parece que tiene golpes. Te fijas que con un crítico. Muchas de esas quemaduras se extienden a partir de los golpes. ¿Vale? Son los puntos iniciales, son esos golpes. ¿Sabes? Tiene un costado roto y parece que el fuego se extendió. El otro lado está intacto, ¿no? El fuego no llegó a quemar esa parte de la ropa, o sea, apagó antes o algo así. ¿Y qué más? ¿Qué te puedo decir? Parece que estaban luchando. ¿Vale? Parece que algunos tienen armas en las manos y tal. Es más, fija que uno tiene un rifle a varios metros de él, que el viento no se lo ha llevado. Parece que las armas y tal están todas ahí. Y de crítico. Bueno, no sé, ¿quieres preguntar alguna cosa más en concreto? ¿Puedo decir? Yo te he dicho toda la información que creo que es necesaria. A lo mejor se me escapa algo. Ya no lo vas a perder. No, de momento. Lo que hago entonces es mirar por el suelo y ver si... Ahora te tiro supervivencia. Ver los rastros que han dejado contra lo que se han enfrentado, básicamente. ¿Quieres tirar? Pues tirar. Los demás pueden hacer. Bueno, espérate, dale a ver si alguno quiere hacer algo también. Tú te fijas en los cuerpos. Los demás. Eso. Lo que iba a decir antes. Yo iba a preguntar sobre si solo había fuego, si se veía marcas de garra, arma, de golpes, ¿sabes? De algo que haya arrasado por aquí. Si es solo fuego. Vale. Como si hubiera pasado algo por encima de ellos o que les hubiera golpeado. Puedes hacer una tiradita, me la puedes hacer tanto de investigación. A ti, una de investigación que la tiene bastante. Tú empiezas a mover. Tengo todo malo eso. Prácticamente sería perder el tiempo, pero yo. Venga, Medina, coge el 20, anda, coge el 20. Salgo la bifia. Coge el 20, Medina, venga, coge el 20. Vale, te gastas el puntito de... Llevo 2 semanas que yo no sé por qué tiro. Ahora te digo, Gerson, si quieres decirme qué ibas a decir, que te gastas ya mal. Yo lo que me interesa saber es si se ve que como que el fuego se inició en un punto y avanzó, como si fuera en formación o algo que fuera avanzando, o fueron cosas aisladas que después se unió. No. Vale. ¿Quieres saber si es una bola de fuego o es un bombardeo? Tira mi investigación también. A ver, puedes tirarme... más si es
Si, por ejemplo, era un grupo que avanzó como columna, todo así, o más estilo saqueo que va por todos lados y prendiendo fuego. Puedes tirarme supervivencia, si quieres, ¿vale? Y empiezo, voy a empezar por Ogul, aunque tú la tiró, ¿vale? Tú, mientras estabas mirando el cuerpo, Ogul se acercó a una de las casas, uh-huh. Empezó a mirar la casa. Bien, bueno. Vale, vale, Ogul, recuérdame, tu pregunta era... Nada, eso, si se veían marcas de garras, vale. Golpe, causas aparte del fuego que pueden provocar parte de esta destrucción, ¿sabes? Te metes en alguna de las casas, comienzas a... con alguna viga ya apagada, ¿no? Te metes dentro, miras el interior, alguna zona en la que podría haber un combate. Ves que dentro de las casas también hay muertos, ¿vale? Hay algunos calcinados, ¿no? Puedes ver ahí los huesillos de algo que hubiese ahí totalmente destrozado. No sacaste, o sea, cogiste un 20. No. No te parece haber garras, o sea, no parece que lucharan contra ningún tipo de bestia, ¿no? En plan de mandíbulas y garras y cosas así. Así que hay. 20. Sí que hay alguna bala, te puedes acercar a lo mejor a alguna columna por fuera de una casa en la que hay una bala incrustada, ¿vale? Puedes ver ahí el eso, ¿no? Que se queda, ¿no? El ahí metido, sí. Con alguna piecita, con el propio brazo tuyo de metal, la sacas y ves que es munición, ¿no? Que está ahí, borraron el tiro, o el tiro dio en esa parte y tal. Parece que hubo una especie de tiroteo aquí, pero no ves ninguna zona, ningún rastro así. Y puedes ver que... hay zonas en las que el fuego parece haber iniciado en puntos en concreto. Quiero decir, en medio de una calle, en un callejón, a lo mejor entre dos edificios, puedes ver que hay una especie de como si fuera una explosión, como cuando lanzas una granada incendiaria, que ya sabes cómo funciona, claro. ¿Vale? Uh-huh. Contra, sí. contra el suelo, ¿vale? Y ahí el fuego se extendió, ¿vale? Las casas están en llamas, están alrededor, pero ves que hay como, te encuentras un par de estos puntos que parecen ser como esos inicios, ¿vale? El fuego no parece haber venido de ningún lado, o sea, no llegó el fuego, no una ola de fuego que salió de ninguna mina ni nada por el estilo, ¿vale? Parece que son puntos así como granadas incendiarias. Ah, bueno, y son puntos en concreto. Sí, yo sí, como granadas que... y demás, puede haber restos, ¿no? Sí. Puede haber restos de cristal, de ese material incendiario. Es que lo que diría es olores, sustancias, si son artificiales. No hay rastro de nada. Es verdad que aquí tiras cualquier cosa al suelo y el viento se la lleva. Ahora, no sé, que pese medianamente algo. Si hay rastro, bueno, cristal, a lo mejor te puedes mirar en los filos de los edificios más cercanos, ¿no? Por si algo el viento lo llevó y se quedó las típicas, ¿no? Los restillos que puede haber encontrado por los lugares y tal. Uh-huh. Con ese detalle ya paso a Hersan, ¿vale? No puedes ver más que rastro de ramas, plantas quemadas y cosas así que te extraña. Vale, es lo que te llama la atención, porque hay más cosas quemadas, claramente. Porque aquí no hay. O sea, aquí no hay, como ya había dicho antes, hay poca vegetación. Vale, el viento no permite que crezca mucho o nada aquí. Vale. Y hay como cositas de este estilo que se han esparcido por ahí. Es raro, ¿vale? No te cuadra mucho. Y voy con Hersan, ¿vale? Que no lo he dicho todavía por ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hersan, tú empezaste a mirar el tipo de movimiento que tenía. Empezaste a mirar los rastros, ¿vale? Con supervivencia vas más bien por el rastro, por el tipo de movimiento, ¿no? Si se iban, si se repartían, por así decirlo, iban un sitio, otro sitio, algo así, ¿no? Buscando en realidad si era solamente una cosa, si eran varias. Te puedes dar cuenta de que sacaste un 21. Te puedes dar cuenta de que son varios, ¿vale? Que a lo mejor te encuentras con Togul, ¿vale? Y te dice, te comenta el tema del inicio de los fuegos. Tú puedes ver cómo esos fuegos, a partir de ese punto, continuaron quemando el suelo. ¿Os acordáis que al principio dije que habían como rastros de fuego en el suelo? Como
pues parece que se inician en esos lugares, ¿vale? Y luego continúan. Pero es que no solo te quedas ahí, ¿vale? Sino que vuelves al lugar de inicio y miras hacia atrás. Y, el rastro, y hay un rastro que viene hacia aquí, ¿vale? Marcas en el suelo. No hay huella. Es un rastro. O sea, es un... ¿Cómo decir? Es como si coges un madero, ¿vale? Y lo arrastras por el suelo. Y vas dejando ese rastro en el suelo. Pero no hay pies que lleven ese madero. O sea, es solamente el madero. Por explicarlo de alguna manera, ¿vale? Es bastante raro. Hasta ahora no había... Es una víbora de fuego. Es una víbora de fuego. Pues te puedes llegar a pensar algo así. Pues el camino no es recto, ¿no? En plan, como medio se serpentea y tal, hay estas medias explosiones de fuego y luego continúa ese serpenteo igual que el anterior, pero dejando el tiznado el suelo, ¿vale? Y no, es totalmente errático. Hay de lo que fuera, habían varias cosas y se esparcieron totalmente aquí. Realmente va a ser difícil seguir el rastro fuera del campamento porque el viento, las rocas y todo lo que es el terreno te va a dificultar eso. Pero eso, eran varios y tal. Antes les comento esto que veo a la gente, o sea, no vale la pena rodearlo. Sí, voy a hacer una cosa. Bueno, espérate a ver si me dices algo de lo que yo te había dicho antes de... Sí, sacaste un 17 tú, pues... estaba dándole ahí la oportunidad. Os, entiendo que tú no vas, tú vigilas, ¿no? ¿O vas a hacer algo en concreto? No, en verdad no. Edel, recuérdame qué es lo que ibas a fijarte tú. Quería ver eso, alrededor de ellos, contra lo que habían luchado, si había dejado algún rastro, si había marcas o algo. Lo típico de que si has tenido un combate, vale, que ellos pueden haber recibido golpes, pero si alguno de los golpes de los soldados dio en la criatura, a lo mejor hizo saltar alguna pieza, algún esquirla, algo de ese tipo de ser lo que fuera al suelo. Vale, sí. Entiendo perfectamente. Ok. Vale. Te voy a unir un poquito la tirada de investigación que te la tiro. Si no, sacaste un 17, lo tiraste antes. Y el crítico que sacaste en medicina, ¿vale? Medicina. O por lo menos combinar esa tirada. Te puedes dar cuenta de que sí, claramente lucharon contra algo. Ves que la gran mayoría de gente usaba armas de fuego. Incluso llevando armas cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Y es algo, no es en plan de hoy, pues las armas de fuego son mejor. No, parece que lo hicieron en plan. O sea, se centraron en usar armas de fuego y no cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Te fijas que uno de ellos luchó cuerpo a cuerpo, se defendió en algún momento. Parece que fue arrinconado en algún sitio, uh-huh. En un callejón sin salida tal, y sacó una hacha que tenía, ¿vale? Una pequeña hacha de mano, y la usó. Te fijas que el brazo en la que el arma debía estar portada está totalmente quemado, ¿vale? Como si contra lo que hubiese impactado hubiese desprendido llamas que alcanzaron sus brazos. Y ahora entiendo, sí, vamos, lo de las armas. Que no los llaman muertos ardientes por algo en vano. Que están en llamas, básicamente, estas criaturas. Si buscas algún rastro de él contra lo que lucharon y tal, te puedes fijar que hay pequeñas ramitas que no se quemaron de nada, que no se quemaron del todo, ¿no? Se quedaron tiznadas de negra, clavado en algunas de las heridas de los... Como le dieron golpe en la cría uno, y hay ramas y cosas así de madera ahí. Extraigo una con el equipo de medicina y lo examino. Es una ramita, una rama de madera. Es una astilla de una madera que claramente era más grande y se va a pegarse así. Al entrar en la carne se apagó, ¿vale? Y no se quemó. ¿Conocéis alguna criatura que esté hecha de madera y arda y que ataque a la gente?
Bueno, si está hecha de madera y arde, no creo que dure mucho, ¿no? Esta madera parece que aguanta bastante bien el fuego. A mí no me pregunte, yo de eso no... Le prendo fuego a la madera, a ver cuánto dura. Le prende fuego a la madera. Sí, a la estrella. Ves que se prende igual el fuego. O sea, lo que te encuentras es porque eso, se hundió en la carne y la carne pues apagó el fuego. Claro. O sea, no le daba el oxígeno para que se prendiese, pero se prende y se quema igual y se deshace. O sea, no es ningún tipo de madera especial ni nada por el estilo. Yo creo que esto tiene origen en algo sobrenatural, ¿eh? Infernales. Puede ser. Siempre pensando en los infernales. A ver, yo nunca me he enfrentado a uno, creo. Entonces... A mí no me suena. Yo sí. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Te suena esto de algo? No solían llevar fuego. No. Yo sí me he enfrentado a infernales, pero no los he visto prendido fuego completamente. ¿Algún tipo de brujería? Brujería. El diablo. Nada más un Grimkin, pero bueno. Sabéis que hay, es que... Es que hay tantas criaturas. Sí. Ya, es que sí. Hay unas polillas de fuego que viven en el carbón, hay troles que escupen fuego... Si no me dices que tire, entiendo que yo no tengo ni puta idea de lo que estoy viendo. Te iba a preguntar si podíamos tirar por arcano, por conocimiento arcano. No, no es algo que... O sea, por vuestros trasfondos, ninguno debería saber nada. Vale. Yo caiga. Pues nada, las dos opciones que tenemos ahora son... Una... Seguimos el rastro en dirección contraria para ver de dónde diablos viene. Dos, nos acercamos a ver a los tetabros porque ya hemos encontrado a la compañía. Vamos a los tetabros. Tampoco sabemos si la tercera aldea sigue en pie. Lo que sí que voy a hacer es contar la cantidad de cadáveres. Y ver si descuadraría y pudiera ver que... Si hay algún superviviente o... Hay una dificultad. Y es que no sabes cuánta gente habitaba en el pueblo. Y hay cuerpos también en las calles que puede ser claramente que fueran. Y como los mercenarios. Sí, mires. O sea, no todos llevaban uniformes militares. No, había gente. Complicado. Bueno, lo que sí que voy a hacer es. Ver si alguno de ellos llama la atención como un capitán. Es decir, tiene que tener. A lo mejor le queda algo de la ropa que no se termina de calcinar, alguna insignia que es metal y eso no se debería de haber calcinado, etcétera. No te voy a hacer tirada ya suficiente tirada por... No te parece que encuentres a ningún capitán. Bueno, todos conocéis las armaduras de los militares, todos los militares. Así que buscas esas diferencias, ¿no? Bueno, si fuera militar, te encuentras uno que era soldado, ¿no? Debería tener unas cadenas en este punto, ¿no? Buscas cosas que no se van a quemar y tal, y ves que no se caía nadie. Si vestía como un capitán típico, sí. No está aquí, ¿vale? Digo, si el capitán ha vestido de capitán, no parece que esté aquí. Habría que buscar algún rastro de algún superviviente que se aleja del lugar. Yep. Rastros tiene. Gerson vio rastro que venía al sitio. Sí, eso iba a preguntar yo. Si vemos algún rastro, si el fuego no vuelve a ninguna parte, ¿no? No hay un rastro de fuego que se aleje. En todo caso, tendríamos que buscar ese rastro de ramas, de hojas, a lo mejor, ¿no? Siguiendo ese detalle y pensando en eso, ¿vale? Que ya se han seguido el líneo, todo se ha dado cuenta también. Todo ya, esta tirada ya es en conjunto, ¿vale? Ya son cosas que os habéis compartido, compartiendo información y tal. Edel ve sitios en los que han compartido, ¿vale? Imaginaros, os voy a dibujar una escena. Rastro, que no hay fuego, una explosión de fuego y un rastro que continúa tiznando el suelo. Parece que encuentra a alguien por el camino. Cruza una casa, a lo mejor. Esa casa está en llamas por completo.
se topó con alguien, ese al que tú le sacaste las astillas, tiene el torso hundido, tal vez que parece que había algún tipo de conflicto, siguió avanzando, ¿vale? Se juntó algo más y veis que el tiznado en el suelo es cada vez más pequeño, hasta que termina por parecer, parece como si cogiese las brasas de una barbacoa casi apagadas y las tirases al suelo y se cayeron ahí unas brasas, ¿vale? Y el viento se ha llevado lo que se ha llevado, pero ahí, o sea, no hay un rastro que vuelva a ningún sitio. Y hay madera. Como si fueran, no sé, llamas que alimentan a alguna especie de ser hasta que el ser se consume y se convierte en cenizas. Da esa impresión. Como, a ver, imagínate hablando sobrenaturalmente. Convocas a un ser en un muñeco de madera, que este se alimenta de llamas, cobra vida y comienza a matar todo a su alrededor hasta que se convierte en cenizas. Algo sí que no, ha sido. O se apaga y continúa su camino. No, porque no hay rastro que continúe. O sea, puede ser el final de su fuego. Pero Gerson, por ejemplo, que sí se dio cuenta más a lo táctico, más de si venían grupos, si se separaban y todas estas cosas, no parece que el momento en el que, desde que arden hasta que se apagan, sea errático ni nada por el estilo. Parece. O sea, parece que se dirigían, iban recto hacia un enemigo, un cuerpo en el suelo, iba recto. O sea, no es en plan de ¡ah! Me quemo y corro, ¿no? Por así decirlo. Pero yo iría por los tatabros para ver si tienen más información y de paso ya ir hablando. Busquemos también si hay algún rastro de algún superviviente que se haya alejado de la zona, que haya huido, que se haya escondido, que se haya metido, no sé, en alguna cueva, que se haya A ver, que se haya metido en cualquier sitio. Exacto. Te falta nombrar que se haya vuelto andando a la ciudad. Que se haya metido debajo de una de las casas. Y ese, bueno, buscáis rastro de superviviente, básicamente. Sí, podéis hacerlo. Además, podéis hacer, como ya os he dicho, si os ayudáis unos a otros, si alguien ayuda a otra persona, que él tenga competencia, ¿vale? El otro tiene ventaja, ¿vale? A lo mejor de mirar. Ah, yo tengo competencia de supervivencia. ¿Alguien más tiene en supervivencia? Sí. Yo no sé qué es eso. ¿Tú? Vale. Os tiro con ventaja. Se le ha hecho una mano ahí a él, se acerca, tal. No está fino ahora. Un día. Fino. Se deja mover por ahí. Ya lo he dicho, es un terreno muy complicado. Es roca, tierra, el viento azota continuamente el sitio, ¿no? Erosionando cualquier cosa que pueda quedar. No parece que dentro del poblado, es muy pequeño, ¿vale? Quede nadie con vida. Podéis ver a lo mejor un rastro que se aleja, ¿vale? Que parece que es de alguien que se aleja, pero hay un hilo de ceniza que va detrás de ese rastro y acaba en un cuerpo que no habíais visto, a lo mejor que está a las afueras del poblado. Igual recibió un golpe por la espalda, cayó al suelo y está prendido en llamas. Eso es todo lo que podéis encontrar. Pues nada, solo nos quedan los tatabros entonces. Yo cuando veo que ellos están como mirando, así, buscando. Sí, voy a intentar investigar yo también, que tengo bastante supervivencia. Vale, dime qué quieres buscar exactamente. Quiero buscar. Bueno, no hace falta exactamente, oye, me quiero fijar en estas cosas o lo que sea. Sí, quizás en el rastro que se aleja del. Monstruo, no, lo que sea eso. Bueno, o sea, tienes de que se aleja de dónde, del. ¿Quieres buscar más, o sea, que salen del poblado? Dices que había como una marca, ¿no? Como. Ahí. En el suelo y tal. Lo que pasa es que son rastros que llegan al pueblo, ¿vale? Son rastros que llegan, hay esta explosión de fuego y luego se mueven en llamas hasta que se calcinan del todo, ¿vale? Por así decirlo. Ven, para que lo entiendan.
O sea, no hay rastros de salida, pero sí hay rastros de entrada. Por lo menos que ustedes sepáis hasta ahora, ¿no? Toda esta información que os digo es cosas que habéis descubierto. Si quieres buscar o seguir ese rastro que llegó, pero en dirección contraria, podrías intentarlo. Es complicado. Sí, que esa era la otra opción que había dicho, pero... Venga, vale, voy a tirar yo por ahí. Un poquito más, míralo. ¡Toma! ¡Encuentro la guarida! Eso lo sabía yo. Estaba esperando que tirara ya de una vez. Sí. Aquí esperando y digo, pero si el tío este tiene supervivencia por las nubes, a ver si tira ya una puta vez. Sí, lo mira, eso tiene un puntito más que yo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero mira qué crítico ha sacado. Ya ves. ha tardado, ¿eh? La suerte del callado. Él va, es como que va concentrando energía, va concentrando energía, va concentrando. Y la suerte de golpe, ¿sabes? Bueno, tú te fijas, claramente no hay rastros críticos. Voy a dar más información. Fijas que los rastros, coges uno de esos rastros, ¿vale? Del que habló Gersen, que parece que se dejaba hacia afuera y tal. Comienzas a seguirlo mientras todos investigando. Y puedes ver los rastros, ¿vale? Para que imagines. Todos estos rastros que serpentean por el suelo, cómo llegaban juntos a las afueras del poblado. Y luego se separaban. Sin ningún tipo de... O sea, no parece que haya ningún tipo de estrategia ni nada por el estilo, ¿vale? Se separaban, ¿vale? Y luego empezaban a arder dentro del sitio. Pero es que encuentras el rastro, claramente encuentras el rastro grueso, ¿vale? Porque no era solamente una cosa lo que venía, sino eran varias y dejaron más marcas. Podía seguirlo, marcar un poquito el crítico de eso, podía seguir. Pero es que no solamente eso, te das cuenta de que junto a esos rastros hay unas huellas de pisadas humanas, parece, ¿vale? Parecen de bota o algo así, que llegaron hasta el punto en el que esos rastros se separaron y en ese mismo punto se vuelven a girar y regresan de nuevo con el sol. ¿Entiendes? Vale. Yo, ¿no? O lo... O sea, vienen el rastro con esas botas, los rastros se separan y entran en la ciudad, las botas se giran y regresan. Okay. Yo acompaño a esto y luego me piro una vez que ya ha llegado esto a la ciudad. No sea que a mí me pille en medio. Puede ser. O sea, vino, no entró en el pueblo y se fue. Tiro la piedra y esconde la mano. Básicamente. Vale, pues. Es que esperamos para seguirlo de vuelta. Vemos las pisadas. Eso iba a decir, que le comunico a los demás. Deberíamos quizás seguirla. Buen trabajo, Os. Ya lo sé. Sí, cabrón. El personaje es un fantasma. No. Nos enfrentamos a un domador de gremlins de fuego. No tiene pinta de que sea un... Bueno, no sabemos lo que es realmente. Es ecologista, seguro. O sea, entonces son... Ecologista, dice. Usa ramitas, ¿no? Es ecologista. Bueno, continuáis la huella. Entonces puede ser un elfo. Sí, yo voto que sí, coño. Sí, ya tenemos un rastro. Ya solo falta seguirlo. Continuáis siguiendo esas huellas. Las huellas parecen no ir... vos te vas fijando que las huellas regresan sobre su paso, ¿vale? O sea, no van a un sitio distinto al que había venido, por así decirlo. Y no es hacia ninguna población, ¿vale? Es como hacia las afueras de la montaña. Vale. Es más, lo sigues durante... Antes de que le vayamos a seguir, me giro a Gersan y le digo que le pregunte a Bro. ¿Hacia dónde queda eso? ¿Que si queda hacia su zona o hacia la zona de los elfos donde tenían problemas? ¿Dónde los elfos? Los elfos que tienen problemas está al otro lado del mapa. Os lo puedo enseñar si queréis para que... Vale, perfecto. Entonces, y tampoco va hacia su dirección. Ahora lo... Voy a poner esto aquí. Si carga, okay.
¿Cuánta gente que hay por tantos lados? Todo personaje, todo repartido por ahí. Vale, ustedes estáis aquí. Ustedes ahora mismo estaríais por aquí, por así decirlo, ¿no? Por estas montañas de aquí. Uh-huh. Y hacia abajo podéis ver la Virreal y tal, como había contado. Las montañas de los Tatabros, donde habían tenido sus problemas con los elfos, son las montañas que hay justo enfrente. O sea, están las montañas de nosotros, toda la planicie con la Virreal, que es súper grande. Desde aquí no se ven las otras. ¿Vale? A lo mejor un día muy, muy quieto, muy calmo y tal, se podrían dibujar, ¿no? Los piquitos en lo alto. ¿Y esto se dirige hacia aquí? ¿Hacia estas montañas? De las de abajo, vale. No va tanto, o sea, es imposible que vaya tan lejos. O sea, tiene que ser algún sitio de la zona en la que estáis. O sea, porque realmente estáis a... Estáis a demasiados kilómetros de ningún sitio para que vaya caminando a ningún sitio. Vale. Tiene que ser algo local. Pues nada. Vaya. Parece no ir hacia el poblado Tatabro, ni otro poblado, ni más. Alejarse por las montañas hacia un punto indefinido, que no, que por lo dice. Pues nada, vamos a seguirlas. Seguís con el ciervo va detrás de vosotros y tal. Sabéis que con el ciervo no vais en sitio para ningún lado. Claro, si en el momento queréis entrar en silencio, yo me quedo parado en un momento dado y seguís vosotros. A ver, estamos acechando una presa. Queremos ver quiénes son, dónde están. Si nos ven venir a legua con un ciervo, por eso te digo, pueden huir tranquilamente y además andando. Y de paso, pues voy recuperando carbón de las casas que están destrozadas. Podemos adelantar dos que se adelanten y dos que se queden atrás para ir. Los dos primeros que vayan ahí, que tengan más sigilo. Para que la gente sepa un poquito que estamos hablando de qué es eso de un ciervo y tal, a ver. Ellos ahora mismo llevan, no es este en concreto, porque este es el último que tenía puesto del último día, ¿vale? ¿Cómo se llama el otro? Toro. Toro era el otro, ¿no? ¿Este era? Toro era el otro, sí. Y este es Ariete. Ariete, vale. Ellos van con un robot gigante, por así decirlo, ¿cómo se le dice? Un constructo, bueno, un constructo movido a vapor que le sigue. Realmente esto es enorme. Puede tener a lo mejor unos. Bueno, unos 4 o 5 metros de altura, ¿vale? Y es un ruido que te caga. ¿Nuestra cabeza llegaría a su barbilla, por ejemplo? La barbilla del casco. Esa sería nuestra cabeza. De los altos, más o menos. Y sus pisadas son. Por todos los sitios, ¿no? Se va escuchando el chirrido de los metales moverse, la propia columna de humo, ¿no? Todas esas cositas y tal. Bueno, es para que se sepan, ¿no? Los que nos estén acompañando por ahí. ¿Quiénes van delante? ¿Quiénes van detrás? Realmente yo me quedaré detrás. ¿Sí? Yo tengo sigilo, puedo ir yo, no me importa. Anda con os. Sí. A ver, es que andar con os no es precisamente lo más sigiloso. No, pero ustedes hacen buen equipo, ¿se entienden? Sí, no reventáis el uno con el otro, ¿no? Perfecto, maravilloso. Bueno, yo lo veo. Se llama Ansar. No es como que le hubiera metido una granada en la boca, que va. Porque no es necesario una tirada, ¿vale? Ah, entonces ignora lo que he hecho ahí. Le tiré Tírate el sigilo, vale. Yo tiré sigilo y dije, perfecto, sí, vamos hoy yo con esa pifia. Segunda pifia. Bueno, esto te lo voy a quitar, ¿vale? Bueno, no iba a pedir tirada ninguna. Vale. Claramente ustedes vais lo más sigiloso que podéis, que claramente lo más que podéis para Toul no es demasiado, ¿vale? Os vais alejando de las poblaciones, metiendo en una zona media oculta en realidad. No se puede ver desde los pueblos, aunque descienda, por así decirlo. Sí, más o menos descienda en realidad. Y está tras algunas curvas de la propia montaña. Llegáis a una pequeña arboleda, de estas que os he dicho que están ahí media escondidita, media agazapadas ahí del viento. Y en cuanto llegáis al lugar, os lo vamos, o sea,
Efectivamente, usted puede entrar en sigilo, ¿no? Acercando desde fuera a ver si veis algún tipo de movimiento, parece que no voy a ir a ese lugar. Porque claramente cuando llegáis al sitio está vacío, ¿vale? No hay nadie. Por eso no os voy a hacer tirar ánimo. Cuando llegáis allí, podéis ver que dentro de la propia arboleda, que está pegada a un grupo de montañas, de pared de piedra que contiene una cueva, ¿vale? Una pequeña cueva, no demasiado profunda. Se puede ver desde la propia entrada el fondo de la cueva. Parece que alguien, se pueden ir acercando también si queráis estar todos juntos, ¿vale? Las huellas parece que vienen hasta aquí y se van, ¿vale? Lo que pasa es que ya no sabes en qué dirección, porque se mezclan con un montón de huellas, ¿vale? Parece ser que este tipo estuvo aquí, digo tipo porque veis botas humanas, ¿vale? Estuvo aquí un tiempo, ¿vale? Se movió la arboleda, parece que rompió, cortó de los árboles, arrancó ramas, estuvo trabajando, tiene una especie de pequeño, ¿no? un taller bastante rústico, ¿vale? Hay una pequeña hoguera encendida dentro de la, encendida, no, apagada dentro de la cueva. Parece que todo lo que hacía, lo hacía de manera, bueno, sin herramientas modernas. Parece que ligaba las maderas y los rollos con distintas fibras de la propia madera, ¿vale? Que arrancaba de las propias cortezas o cositas así, ¿vale? Parece que trabajaba lo que estuviese trabajando aquí, lo hacía de esa manera. Bastón. Los muñecos de madera que utilizó para luego hacerlos arder. A mí esto me suena más infernalista. Hace muñecos de madera que insufla con energía de fuego infernal para darles vida. Por ejemplo. Uh-huh. En este punto ves que... Me suena que si hay alguien haciéndolo es alguien que puede morir. Dime, Dina. Además, ustedes dicen mucho infernalista, pero ¿quiénes son los que prenden fuego más cosas? Los menitas. No, nosotros. Pero nosotros no hemos ido. Ya. A ver, pero me parece si pregunta. Mírame, Os. ¿Ya lo viste por acá? Los menitas con la magia no se llevan demasiado bien tampoco. No. Lo puntualizar. Menitas y pero sí, con el fuego. Sí. Si queréis ver algo en concreto, desde aquí podéis hacerlo. Si queréis continuar haciendo otra cosa, pues hay que hacer. Recordamos que esto es otra parada en el camino, ¿vale? Si queréis fijaros en algo, podéis hacerlo. Podéis ver estos valles que están a simple vista, ¿vale? Claro, aquí a simple vista no hay nadie, no... No. Y bueno, podemos ver si han dejado algo aquí, si hay herramientas... Si hay víveres, si han abandonado el lugar, me refiero. Vale. Hazme una tiradita de investigación. Vale. Incluso si quieres, puedes elegir. Otro, ¿cuál? Si quiere, otro que me diga otra cosa que va a hacer, ¿vale? Porque no lo haga todo. Persona, así que si otro quiere hacer algo, ¿vale? No sé. Uh-huh. Con 18, ¿vale? Con 18 te das cuenta de que parece que. Lo que sea que se hizo aquí ya se hizo. ¿Vale? No hay herramientas, no hay nada. Puedes ver restos de huesos de animales pequeñitos, ¿vale? Al lado de la hoguera, ¿no? Donde esté esto. O dentro incluso de la hoguera. De la hoguera, ¿no? De los restos. Como si se hubiesen cocinado algo. ¿Vale? ¿Vale? Y lo hubiesen comido y los rastrillos los hayan tirado al propio fuego. No parece que haya herramientas como tal. ¿Vale? Hablando herramientas de. Y tal, y como ya había dicho antes, puedes confirmar que parece que todo lo que se hizo de manera, bueno, aprovechando los medios que había a los... Pero por cierto, se hizo claro. Bastante bien. ¿Se hizo qué? Que se hizo bastante bien, o sea... Vale. Está improvisado, entre comillas. Se usa de esa manera, pero no en plan, oye, pues me quedo mal. A ver... Se hace de esta forma, tampoco sabemos cómo se haría de otra forma. Lo mismo son druidas cabreados, ¿sabes? Porque esto todo... He dicho druidas cabreados y se han mosqueado. ¿Qué? No te tires. Iba a decir, bueno, Os, te toca volver a seguir rastro, pero...
Es que os le llevo puesto una correa y mi perrillo, ¿vale? ¿Te toca mover ese rastro? Pues no. Gersal. Pues no. ¿Por qué no miras si queda algún rastro de magia? Si es que se ha usado magia. Sí. Es lo que quería hacer con mi... Ya que soy sensible a la magia y... Por el otro lado tengo lo del bien y el mal y todas esas cosas que nos caracterizan a los míos. Bien. De hecho, te iba a decir también si tenías el restito ese de maderita que habías prendido, si había quedado algo, como para ver si se detectaba algo. Vale. O algo que... Sí, no sé. Aprovechas todas esas cositas y tal, incluso. Y hay de hecho, te ayudo. Al fin y al cabo, yo también soy una especie de mago. Vale, tú tienes el conocimiento arcano también. Sí. Vale. No tengo nada de conocimiento arcano. Ah, yo sí. Yo sí tengo. No. O sea, de la cualidad como tal, luego no tengo. Tengo lo de sensible a la magia y tengo lo de por el lado de paladín. Yo tengo competencia en arcano. Ah, bueno. Si no, que busque cosas y yo lo ayudo. Mirando la hoja de Gersen, yo creo, Gersen, que tú tienes. ¿Cuántas habilidades tenéis ustedes de... Uf. Entre la raza, 4, 5, 6, 7 y clase, una barbaridad. Las mías se chocaban todas. 2, 3, 4. Vale, eso lo miramos después. 5, 6, 7. Yo tengo 9. O sea, es alucinante. Sí. Porque luego, aparte, la subclase te da. Y dices, ¿en serio? Es una puta locura. También tiene, claro, si cambias de. Os también tiene, bueno, os tiene un puto menos. 5. Que tú tienes menos. Lo que día, pasa, o sea, que las mías se chocaban todas entre sí. O sea, era, puedes elegir entre estas 4, y puedes elegir entre estas 3, y puedes elegir entre una de estas 2, y todas eran las mismas, básicamente. Bueno. Nada, tranquilo, ya eso lo miraremos. De todas maneras, si te vas a poner a mirarlo, realmente él puede ayudarte. En el caso de que... Vamos a hacerlo como lo habéis dicho, ¿vale? Aunque Gersa no tiene. Ha dicho que no tenga ese conocimiento. Así que, porque hay algo. Yo creo que específico. Sí que debería de tenerlo. Aunque. Sí. Una cosa. Yo iba a tirar más por el lado de. Vale. El sensible a la magia. Cuando tú tienes una habilidad y choca con la tuya, puedes elegir otra. Está puesto en las reglas del básico. Es que por eso decía que después lo mirábamos. Vale, ok. Gersan, lo vas a hacer con el ventaja, ¿vale? Pero no va a ser una tirada de arcano, ¿vale? Va a ser una tirada de... ¿De qué va a ser una tirada? Va a ser una tirada de sabiduría. Ya, bueno. Una de sabiduría básica con ventaja, ¿vale? Por el arcano, aunque no sea la misma vida. Y ahora explico el por qué. 13. Vale. Sabes a mirar los alrededores del túnel. Empieza a buscar cosas que podrían haber o presencia. Gersan tiene este sentir la magia, ¿no? En los alrededores. Que sí, claramente puedes sentir esa magia. Puedes moverte por el lugar, ¿vale? Buscando esos puntos más potentes de magia en el sitio. Edel, que va contigo, te está echando la mano. Ves que es una zona de la cueva en la que no parece haber nada, ¿vale? Hay como una gran presencia de magia. Y Edel, que está contigo, va mirando, en plan buscando, y se fija que hay como pequeños trozos de piedra desechados. ¿Vale? Como cuando estás buscando algo que necesitas y esto no me sirve, lo vas desechando a un lado, ¿vale? Porque te das cuenta de que son piedras que no deberían estar aquí. O sea, no son parte de la cueva, no son iguales a este, ¿vale? Están desechados a un lado. Te das cuenta de que al exterior, ¿vale? Fuera de la cueva, hay una especie siguiendo este rastro de magia. Hay una zona donde también se nota esa presencia. ¿Cómo explicártelo? Decirlo.
no es magia como tal. O sea, es magia, pero no es la magia humana. O sea, Edel en ese punto se perdería. O sea, llegaría hasta ese momento. Pasa Jackson, bienvenido. Gracias por pasarse. Gracias. Ese es ese momento. Tú encuentras que bueno, hay cositas que. Bueno, tú, por ejemplo, Edel, cuando vas girando y tal, miras esas zonas que vas sellando y tal, te puede decir, oye, yo que tengo, tú tienes conocimientos de grabado y cosas así, se podrían utilizar para grabar cosas en ella, ¿no? Y quizás ese resto de magia tenga que ver algo con eso. Ya llega un momento en el que deja de ser arcano, ¿no? Porque no tiene que ver eso. Fíjate, tú notas esa zona al exterior como si se hubiesen usado y te recuerda los rituales troloides que se usaban en el exterior, ¿vale? Eran rituales que no eran arcanos, tal cual. No estoy hablando de los que hacen los albinos, sino más bien los chamanes del lugar. Los chamanes. De magia divina, ¿no? De magia, bueno, que se extrae de más primal, de más natural. Hay una... desprende como... Más del círculo. Tiene ese toque salvaje, pero controlado, preciso. Esa es la sensación que te da. Togul está un poquito perdido. Bueno, Togul, Manu en sí está un poquito perdido. Pero... No, yo creo que ha acertado mucho cuando ha dicho druida, porque yo también me estaba rondando. Ah, bueno, iba a decir no. Por el lore, el círculo y todas estas cosas, no sé qué conoce, pero claro, yo también. A ver. Así que... De lore no lo conozco, pero sí, yo decía infernales, pero eso, tiene todo tiene un olorcito chamánico aquí que te caga. Ya ves, estoy cabreado porque os habéis cargado la naturaleza, cabrones, pues ahora la naturaleza os come. Bueno, lo que no contaba la naturaleza es con os. Que él come naturaleza. Bueno, he encontrado todo esto aquí, todo este... Y tal. Lo verde parece es que... la comida de mi comida. Parece que ya se han ido de aquí, ¿vale? Todo lo que está aquí, pues se ha dejado lo que no sirve. Y. Parece que se ha marchado. Ah, bueno, ¿quién tiró? Togul, te gastaste 18, fue tu investigación en este punto, ¿no? Uh-huh. Vale, sí, se fueron. Parece que se fueron hace aproximadamente. No llega un día. Vale. Es que el golpe en el segundo poblado fue hace como unos 2 días aproximadamente. Sí. Parece que regresó aquí, estuvo aquí durante un tiempo y se volvió. Vale. Claro, yo viendo eso, ahí sí le digo a Oz. Busca. Es como un puto chucho. Te ayudo si quieres, así que tiras con ventaja. Pero si no estás, ¿no? ¿Te habías quedado atrás? Bueno, dale, crítico. No habiendo ya, nos acercamos. El crítico le toca en el otro lado ahora. Bueno, está mal. Empiezas a buscar huellas y tal, te das cuenta que, bueno, es un poquito más complicado, ¿vale? Porque en principio es un poco más complicado porque se ha movido un montón por aquí. Hay huellas por todos lados, cerca de los árboles, ha cortado ramas de los árboles. Hay algunos árboles que están prácticamente pelados, o sea, no le quedan casi nada, ¿no? Por así decirlo. Hay mucho movimiento y empieza a buscar zonas. Parece que se ha marchado de este sitio varias veces. O sea, no es la primera vez que viene aquí y se va. O sea, hay muchas huellas de salida y de entrada. Pero es que encuentras algo más reciente, algo de 18, que parece salir del sitio. Son unas huellas otra vez de este individuo, pero parece que esta vez vuelve a salir con ese rastro serpenteante, por decirlo de alguna manera, que va tras él. Que le acompaña. Es el rastro más reciente. Con 18 no podrías ir demasiado más lejos. Yo creo que la dificultad es bastante. Si os dais cuenta de que sale de aquí, o son recientes, o los más recientes salen de aquí, y parece que es, no estáis seguros, 2 o 3. Entonces se mezclan, se pasan por encima.
rota, no sé. Está claro que este lugar es asiduo. Lo que está claro que va para atacar algún sitio nuevo. Va a atacar otra aldea. Sí. Como la tercera en la lista. Sí, tiene toda la pinta. No o a los tatabros. O a los tatabros. Sea como sea, debemos apurarnos. Con el mapa podríamos ubicar, es decir, puede que vaya directo hacia la tercera aldea. Es complicado porque aquí no hay caminos directos. Pero estamos arriba de la montaña, vale. Deberíamos de poder verlo. Es decir, desde aquí veo la aldea, ¿en qué dirección está? Ustedes bajasteis siguiendo el rastro de este individuo, o sea, las aldeas están hacia arriba de la montaña. Pero es que es una montaña, es que no te imaginas que miras hacia arriba y ves, ¿no? A lo mejor miras hacia arriba y no ves nada, porque hay una pared de piedra y la parte de arriba, o sea, es Sí, sí, no sí, es, sí. No es liso. Pues nos toca correr detrás de él. Lo digo porque aquí las montañas aquí de la isla te meten un camino y no ves más de 6 metros. No sabes algo así, ¿no? Pues yo iría a la tercera aldea corriendo. Pues sí. Pero va por va a ser exactamente detrás de vosotros. No tener ni puta idea de lo que está pasando. Se para en un sitio, busca algo de comer. Pregúntale a Bro. Se pondrá a buscar. Conoce mucho mejor la zona que nosotros. ¿Dónde puede pensar él que se dirige hacia esa zona? Si le preguntas, él te va a decir que tiene que ser alguna de las poblaciones. Pues eso, vamos para allá. Entonces. Los tatabros están por encima de las poblaciones. Es decir, vale, están al otro lado. Al otro lado. Y los tatabros. Entonces, vamos a la tercera aldea. No hay. No hay rastros tampoco de los tatabros desde hace tiempo. Quizás empezaron por ellos. Bueno, ¿Sabes es un elfo? A marchar hacia el sitio. Bueno, antes de que salgáis, Asura, tú te has preocupado en extender la capacidad del ciervo de tiempo, de duración y tal. Habéis viajado hasta la segunda, os habéis movido hasta el punto, vais a regresar. Todavía tienes, ¿vale? Tienes por lo menos unas 4 horas de. Vale, perfecto. En cada parada te has ido echándole un poquito más y tal. Pero es que no solamente es eso, es que en algunas horas se va a hacer. Claro, te vas a viajar, habéis viajado hacia un lado, hacia otro lado, habéis parado un sitio, habéis visitado un sitio y tal. Aún es de día. Ya, pero estas criaturas atacan por la noche, por lo visto. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Lo que queráis. De todas maneras, si es de noche, se van a ver. Porque si están en llamas, se van a ver. Eso no va a ser. Claro. El verlas no va a ser un problema. Continúa. Yo haría noche. Volver, descansar, hacer noche y luego ya tiramos. Volver al campamento, dices. Sí. Vale, y así informamos de lo que ha pasado con. Claro, hemos encontrado al otro grupo, les contamos lo que ha pasado y ya mañana nos vamos al otro lado. Y ya repongo el resto de carbón. Claro. Bueno. ¿El campamento? Sí. Vale. Pues regresando al campamento, prácticamente vais a llegar de noche. Bueno, o sea, vais a llegar ya a noche entrada, ¿vale? Habéis cogido a lo mejor una hora de noche. El último trayecto era casi una hora entera de noche. Vais un poquito iluminando, medio y tal, creo que es la salud. Va a ser complicado, un poquito más lento, por así decirlo, aunque lo usáis. En caso ya lo habéis hecho. Y una vez llegáis al campamento, os he preparado una caseta donde podéis descansar. El ciervo lo pones a un lado, le haces él te entretiene, bla, 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 bla. Sí, yo me entretengo y supongo que Togul irá a hablar con los que están en el lugar para explicarle lo sucedido. Bueno, si insistís. Te reúnes con ellos por adelantar un poquito, ¿vale? Te vas a una de las casetas. ¿Los habéis encontrado? Bueno, lo que queda de ellos, sí. Sí, parece que
Bueno, es posible que llegaran a tiempo a la aldea, pero... Pero lo que sea que los está quemando... Se lo llevo por delante. Se ve que se enfrentaron a ellos, pero... No tuvieron mucha oportunidad. No sé, por lo que hemos estado investigando... Da una impresión de ciertos rituales chamánicos, paganismo, sí. Magia rara. Eso sí, mira, yo a ellos la verdad es que no lo conocía nada. Me trataron para montar este campo. Vieron, hoy lo siento. No sé, es que todo el mundo dice, es que no quiero que se muera la gente, pero es que a mí, yo sé, alguien que no conozco de cerca me da igual que se muera, ¿no? Pero el rollo ritualístico y rollos extraños así de noche, ahora que está entrando la noche, no, tío. ¿Vais a quedar aquí? Sí, vamos a pasar la noche aquí y ya mañana vamos. Tiene pinta de que están yendo a que lo que sea va a volver a atacar a otra aldea. Vale. Pero bueno, intentaremos llegar a tiempo y no tener la misma suerte que los anteriores. Pero no, aquí a mí me da igual, yo ya me acabas de dejar con mal cuerpo. Ah, pero a ti te van a pagar igual. Sí, pero. Quiero yo meter a saber lo que. ¿No? Si termina con vida. Bueno, que vais a marchar mañana. ¿Entiendes? Sí, mañana vamos de vuelta y a ver si acabamos ya con la plaga esta. Vale, perfecto. ¿Tú vas a querer venir? Los cojones. Yo me quedo aquí. O sea, tú te vayas a meter. Los cojones 33. Aquí. Y ahora, o sea, el siguiente tren me vuelvo a llevar el mensaje yo y dejo a... Sí, estaría bien porque sí, el último que llevó mensaje no llegó allí, a mí nadie me ha contado nada. Vale, bueno, voy a hacer algo más por la noche. Cagar. Descansar. Eso lo hacen, ¿no? Descansarse. Estáis normal, bien tranquilamente, preparáis algo de comer, tenéis un cajero, uh-huh. un poquito, podéis pasarte una especie de caseta, comedor, ¿no? Donde tienen ahí unas cosillas ahí para poder comer y tal. Tengo una duda. ¿Te acuerdas los visores estos para ver en... A través del humo y esas leches? Sí, eso entiendo que son cosas mágicas, ¿verdad? Sí. Tiene una placa de arcano. Claro. ¿Por? Vale. No, estaba preguntándome que si con mis habilidades de chapuceo y demás pudiera transformarlo un poco y intentar... Bueno, pasa que, claro, eso habría que trastear con la placa y yo ahí ya lo pillo. Intentar ver rastros mágicos, más bien. ¿Sabes? Modificar la pieza... Aunque no funcione para siempre, ¿sabes? Tú sabes, yo hago chapuzas. Cuando. O sea... Se podría hacer una placa con alguien que tuviese detectar magia o algo así, ¿vale? Sí, además es muy simple realmente de hacer, es un conjuro nivel 1. Sí, a ver, muy sencillo de hacer si tienes 3 días para inscribir una placa y si tengo los materiales. Pero si estoy en medio de un campamento y salimos mañana. A tomar por culo, pues coño, pues tengo chapucear y lo mismo me sirve para hacerme una chapuza que me dure a lo mejor un rato, pues, 3 usos y medio, pero que me haga servir algo. Claro, a ver, con una bolsa llena de oro y todas las tiendas aquí al lado mía, me construyo un ciervo si quiero. Sí, te entiendo. Bueno, nada, salvando eso, descansáis. Y en realidad os despierta a todos. La noche bastante avisan de que ellos hacen guardias y todo, ¿vale? Que podéis pasar. Uh-huh. Os despiertan a todos un temblor de tierra. ¿Vale? ¿Verdad? Eso que te levantas, en plan de qué coño está pasando, ¿no? ¿Por qué me estoy moviendo? Y notáis que es en plan de algunas cositas de la caseta, no es el viento, ¿vale? Un caen al suelo, tal. Que notáis como, coño, está la tierra se está moviendo, la notáis, ¿vale? Se ha ido corriendo para afuera. ¡Hasta aquí la guerra! Hasta aquí. El edificio no se te va a caer en sí. Pero quiero saber qué está pasando. Sí. Ves que igual que tú, muchos otros están haciendo lo mismo, ¿vale? Los que están aquí también, ves que están saliendo fuera y tal. Y en realidad casi que cuando estáis fuera ya ha parado, ¿vale? Dura unos segundos.
Un terremoto. Sabéis lo que es un terremoto, no es nada extraño. Vibró la tierra durante unos segundos y tal. Y salí fuera, en plan, como ha pasado algo. A ver. Por aquí minas y demás. Yo no me fío ni un pelo. O sea, un terremoto sí, bueno, a ver. Además, bueno, un terremoto. Pasa eso, el tipo que está allí se acerca a vosotros y dice, nada, tranquilo, tranquilo. Suele pasar cada cierto tiempo. A mí me dijeron que todas las cuevas de las minas de carbón que hay bajo la montaña, cada cierto tiempo, pues hacen cosas extrañas y bueno, ahí es un flor. Cosas extrañas. No entiendo de minería. O sea. Me dijeron que era normal que hubiesen estos movimientos. Bueno. Se me ocurren muchas razones, pero. Me voy a seguir durmiendo. Pero ya es casi de día. Yo creo que voy a ir preparándome las cosas ya. Es lo típico que tienes la alarma a una hora y te despierta 10 minutos antes. Y yo, puta. Bueno. Chiquitín. El café. Ay, ¿qué le pasa? Me van a incendiar dentro de la taza, me he mandado yo. Bueno, mientras te apaga, me la llevo de viaje. Bueno, se ha apagado. Nada, despertáis el siguiente, vais a preparar todo, cargáis el cielo por las montañas otra vez, cogéis reservas de carbón para viajar. Y emprendéis de nuevo el. Ya, entiendo. Así es. Sí. Hacia la tercera. Tercera directamente, o pasáis por el. Lado, por el. Bueno, en realidad tenéis que pasar por alguno de los puntos, ¿vale? Porque caminos hay pocos. O pasáis por el segundo poblado, que ya lo conocéis, o pasáis por el. Por la aldea. Tauro. Lo digo por si os ralentiza. Os diviáis entonces. Por eso yo no pasaría por el Tatablo, para que no nos ralentice. O no podemos dividir y ir un grupo a los Tatabros y otro grupo a matar el. Hace mucho que no nos dividimos. Tuvimos casi toda la sesión juntos. Qué cabrón. Nada, pues todo recto. Vamos a mutear, Dali. Claro, que vais tranquilito, coño. Estáis bien así. Tengo que estar haciendo dos campañas distintas. O tres. O más. Como la de Nido de Víbora. Que era, o sea, una por cada uno. Porque cada uno iba haciendo una cosa. Eran escenas diferentes. O sea, era una película de varios aventureros separados. Tal cual, o sea. Tal cual. Había como un punto en concreto. O sea, esa era otra campaña anterior, hermano. La anterior de sí, sí. Que estaba Edel con su. O sea, Azura con su rollo. Joel huyendo de la ley siempre. Y Radal empujando a su otro. Qué raro, ¿no? Joel huyendo de la ley. Pero, ¿me pasa hasta en la realidad? ¿Ya? No. Al principio se unió con la familia. La mafiosa, dice. Sí. Bueno. Al principio trabajaba hasta para la ley. Como la ley trabajaba para la familia. Es verdad. Bueno, cogí todas las cosas, vamos, volvemos a lo que hay. Para este tema. Vale, y son las 20. ¿Hacia dónde vais a ir entonces? Vamos a la tercera, no vamos directamente, así no nos entretenemos con los Tatabros. Yo no pasaría por los Tatabros porque. A ver, antes de nada, pongamos que hemos hablado con este tío de lo que hemos visto. La dirección que parece que hayan tomado, según lo que hablamos con este tío, nos puede dar algún indicativo de para dónde pueden ir. A ver, Este tío tampoco se conocerá el sitio, pero bueno. No, él viene aquí a montar, pero sí que voy a hacer en plan rápidamente. Marca. Al lado se pone protectorado de Menoa, ¿vale? Poblado 1, poblado 2, poblado 3. Aquí estaba la cueva, aquí están los Tatabros. ¿Vale? O sea, tenéis que pasar poblado 2, poblado 3, Tatabros, poblado 3. Pues él salió de aquí. O sea, antes de llegar a los Tatabros, tenía que ir a encontrarse con alguno de los poblados. Básicamente. Si este está quemado, perdón, en realidad lo hice mal la dirección. Si este está quemado. Este ya está quemado, pues solamente queda este que ustedes sepan. No sé, yo no estoy viendo ninguna marca. Y están marcando algo, yo no veo nada. Las columnas de hasta repugnante, por ahí está la marca. Vaya, espérate. Voy a poner el mapita. Vamos
acabo de borrar, espérate. Ah, ya lo borraste. Vale, a ver. Sí, ahora sí. Vale. Ah, joder, vale. Vale. Vale, vale. Ustedes están aquí. Vale. Sí. Vale. Poblado 1, poblado 2, poblado 3. Ya está mal. Cueva. Tabro. Uh-huh. Entonces fuisteis así. Y luego bajasteis para abajo. Vale, ir, vale, vale. Si queréis ir al punto 3, o volvéis al 2 y vais para acá, o vais a los tatabros y vais acá. ¿Vale? Y este de la cosa. No hay camino intermedio. ¿Cómo? Que no puedes hacer así. ¿Puedo hacer el qué? Ah, no, no, por eso decía que es complicado viajar a través de las montañas. O sea, no hay caminos rectos. Tenéis que pasar por un lado o por el otro. Pues ya está, pues entonces por los tatabros, ¿no, chicos? Yo pasaría por los tatabros a la vuelta, pero bueno. Bueno, los tatabros a la vuelta. Es que lo mismo cuando lleguemos a la aldea. Si van hacia la aldea número 3, lo mismo cuando lleguemos. Ya, árdido, sí. Ya, porque los tatabros. No sabemos cómo nos van a recibir los tatabros. No sabemos si están los tatabros. Joder, pues habrá asado de carnita y tacos y burritos. Vamos por los tatabros y vemos si queremos detenernos o no una vez lleguemos. A donde ustedes queráis. ¿Queréis ir a los tatabros? Vamos a los tatabros, ya está. Adelante. ¿Qué dices? Sí, tatabros. Sí, tatabros. Pues si es tú el que está diciendo tatabros también. Sí, pero ahora para ya. Vale. Tatabros, entonces. Uh-huh. ¿Qué queréis? Ok. Bro os indica el camino. Aquí no va a desaparecer de ninguna, ¿vale? Porque no sé si pasa nada por el estilo. Él se adentra por las montañas. Lavados un paso más hacia arriba, ¿vale? Seguís algunas columnas de humo. Después de algún tiempo viajando a través de las montañas, podéis ver o empezar a ver lo que podría haber sido una zona de campamento, ¿vale? Vuelve a ser un lugar medio escondido del viento, ¿vale? Con un poco de eso, pequeña, ¿vale? Aquí no da para mucho, o sea, son pequeñas zonas rectas y tal, que está cobijada por una gran pared de piedra a un lado, ¿vale? Una pequeña arboleda a un ladito que parece que se ha talado, ¿vale? Para coger madera y todas estas cosas. No hay rastro de tatabros ninguno. Por eso me he preguntado tampoco, no puedes ir ni nada. En el sitio, ya sea en sigilo, ya sea en grupo, ya sea como sea, ¿vale? Ves que no hay nada. Hay como pequeñas estructuras o lo que podrían haber sido algunas estructuras, ¿vale? Si hubiesen hecho algunas casas, casetas, casetas, no casas, ¿vale? No estuvieron aquí el tiempo suficiente para crear casa, ¿vale? Pero sí algunas con maderas de la propia arboleda, como si fueran en plan, si le llaman a estas casas indígenas de estas, así. Chabolas, chozas. No, bueno, las que decía tipo cono, ¿no? Que hay un cono ahí con las maderas, hicieron un cono y tal. Sí, lo. Y no entre paredes y techo, sino en plan de circular. Bueno, da igual. Sí. Sea como sea, parece que. O sea, ¿a qué te refieres? Sí. Pero no recuerdo exactamente el nombre correcto. ¿No es choza? Una choza puede ser cualquier cosa. Un tipi, ¿no? Tipi, creo que tipi. Es. Tipi. Sí. Que como sí, lo de los indios, ¿no? Que es un cono ahí, eso es. Que eso es, que decía Titi, digo, Titi no puede ser, Tipi. Titi no. Eso es. Tipi se. Bueno, ahí veis el lugar. A simple vista, no parece que haya rastro de combate. De quemadura. Bien. Tampoco hay flechas por todos lados. No, empezás a mover por. Empezás a mirar pero, a ver. Pero hay gente. No hay nadie, está totalmente vacío. Voy por ahí. Miráis dentro de los tipis estos. Es que. Está vacío. Le pregunto a Bro si sabe si su gente se iba a mover o iba a hacer algo. Él en cuanto está ahí, se empieza a mover rápidamente por el lugar. Ves que en plan cuando llega y ve que no hay nadie, empieza a mirar por todos lados y tal. Se han ido, te lo dicen, se han ido. Se lo han llevado todo. No me han esperado, dice él. Cuando tú le preguntas eso, dice, sí, nos íbamos a preparar.
nos íbamos a preparar y marchar contra los orejas puntiagudas o elfos, como tú los llamas. Bueno, ¿y para dónde iban a marchar? Es que están como cabreados, ¿vale? Porque se han ido, en plan como se han ido aquí viniendo. Ustedes sabéis que estaban robando armas, estaban robando metal y cosas así, ¿no? Como preparándose o buscando equipo y tal. Y van a recuperar sus tierras, ¿vale? Por eso en plan de los cabronetes se han ido, no me han esperado, me han dejado, ¿no? Te lo ves ahí un poquito como resignado en realidad. Y qué fue lo sí, que tampoco era. nadie sabe que está con vida. Así no, que... sí, pero a él le da igual. O sea, él se ve resignado por eso. No, quizás no por el hecho de que lo hayan dejado atrás, sino de que no va a estar ahí. ¿Hacia dónde iban a ir? ¿Hacia dónde quedan sus tierras? Es que él no se ve ahora mismo, ¿vale? Pero te señala hacia las montañas que os he dicho. Vamos al tercer poblado a encargarnos de este que prende fuego. Nos quitamos y más tranquilos vamos todos para donde va tu gente. Uh-huh. Él dice, espero que aún estén vivos esos orejas puntiagudas. No quiero que los maten a todos sin mí. Ah, que va a haber. Quizás. Bueno, al parecer, y si aún os dice bro, que tampoco va a ser. Que no conocéis los tatabros y tal, pero con él en medio, pues bueno, puede decir que realmente ha recogido las cosas y se han ido. Vale, aquí la zona donde tenían guardadas las armas, ya no están las armas, ¿sabes? No hay rastro de pelea ni nada por el estilo. Ha pasado ya algún tiempo y han sido aquí con lo que bro, ustedes los veis como cabreados, parece cabreado, como cuando escucháis hablar un alemán sin entenderlo, que dice que está cabreado, ¿sabes? Pues, yo supongo que Gersan nos lo explicará. Lo que le pasa. Sí. Voy haciendo toda la traducción. Pues, sí, van a ir para allá, pero le dije que vamos al poblado, así ya terminamos con esto, pues vamos para el otro lado. Trajeron curas, ¿no? ¿Cómo? ¿Curas? Trajeron curas para curarse, porque vamos a ir a pelear y después vamos a seguir peleando. Le diste cura y está la Biblia. ¿Dónde va con el cura? Tú lo dices muy fácilmente, ¿eh? Eso de curarse es complicado. No tenemos tenemos un dios que nos respalde, por decirlo de algún modo. Conmigo no cuentes para eso. Quizás alguno sí. Pues eso estoy diciendo. Bueno, vais hacia el tercer poblado. Uh-huh. Y quizás lo vamos dando por aquí. Hacer cliffhanger y ya. Os digo qué es lo que vais a encontrar. Pues en cuanto empezáis a acercaros, vale, no se ven los poblados. Otro, ¿vale? Cuando empezáis a mirar estos giros de montaña, ¿no? Estos barrancos y avanzáis, podéis empezar a ver el camino. Este poblado está así parecido. O sea, queda poco de él. Él parece que ha estado ardiendo durante toda la noche. He dicho ya. Y bueno, ha habido algún tipo de conflicto. Quizás podéis ver una criatura, ¿vale? Que sale avanzando detrás de una persona que se arrastra en el suelo, ¿vale? Y con eso sí, con esta escena y con otro lo vamos a ir. ¿Vale? En cuanto a la situación, esto lleva ardiendo toda la noche. Unas de luz que se está moviendo. Dice, ¿y qué puede ser eso? Mientras corréis hasta el sitio, quizás para encontrar a alguien vivo, que llega o encuentra a alguien que se escondió dentro de una zona en la casa. Sale corriendo, ¿vale? Cae al suelo, se va arrastrando hacia atrás y ustedes veis una figura. La he puesto por ahí ya, ¿vale? Pero es la figura que. La he olvidado hacer minita, ¿vale? Que sale en conjunto. Es la figura que tenéis a la izquierda, ¿vale? Está prendido en llamas por completo y mueve los brazos. Uf, y
intentando golpear a este individuo que se arrastra. Lo que pasa es que está ya muy calcinado, ¿vale? Está prácticamente ya en llamas. Es que da un golpe al suelo, cuando golpea el suelo el brazo se le deshace y sigue avanzando hacia él, casi que cayendo en llamas al suelo, deshaciéndose su cuerpo sin llegar a alcanzarlo. El tipo este parece haber quedado con vida, ¿sabes? Se ha escondido durante toda la noche y esperó a que este individuo se deshaciera ante todo. Parece que si había alguien más, ya no hay nadie más. Habéis llegado tarde, claramente. No veis al tipo que quizás el de las huellas, ¿vale? Al que venís siguiendo. Y en realidad, vamos ahora sí para terminar esta escena. Hombre vestido con unas ropas negras, ¿vale? Está llegando a la cueva en la que habéis estado hace prácticamente un día. Ves que él entra mirando en todas direcciones con cara de confusión. Claramente alguien ha estado aquí removiendo las cosas que habían en el lugar. Las maderas, ¿no? Las piedras, las cosas como las había dejado, ves que no hay nada. No viaja con mucho, en realidad. Bueno, quizás no necesite de mucho para sobrevivir. El tipo mira el lugar y se dice para sí mismo: debo marchar, me van a encontrar. Y ese punto lo vamos a dejar. Bueno. Ese estudio ha sido hoy de un punto de investigación. Hubiese habido combate si hubiese ido directamente a la tercera población, realmente. Pues lo que estaba diciendo yo, que atacaba por la noche. Todos tenemos problemas. Yo dije, bueno, pero yo dije, en ningún momento dije que haya atacado de noche. Pero tenía toda la pinta. Podía ser, ¿no? Estaba marchando quizás para que se llevara, para aprovechar, ¿no? Esa cercanía, aunque ya una vez allí, pues. Pero tampoco pueden escapar o huir demasiado. Porque la noche que vas a correr montaña abajo, o sea, te matas si intentas ir por ahí. Así que nada, bueno, sería esto. Lo bueno, si no te caes ninguna de esas cosas, ¿vale? Están calcinadas. Aquí hay. Ya veremos cómo continúa. Chicos, lo vamos dejando por aquí si os parece bien. Venga. Vale. A ver si hay alguien por ahí para hacer un raid. Void, que está jugando, pero yo siempre la estamos haciendo Void. Que no me importa, ¿vale? Void se la merece todas, pero a ver si hay alguien para hacer variar un poquito también. Nada, no me complico. Vamos a hacerse la Void. Que está jugando el juego este de los enanos. No sé cómo se llama el de. ¿De regreso a Moria? Sí, el Redunto Moria. Sí. Y. Bueno, chicos. Muchas gracias por el venido y seguir. Perfecto. Su genial, coño. Y en su concurso, esas cosas, joder. Y iba a aprovechar, digo, aprovecho que no están y me los cargo todos. Vale, digo. Muchas gracias y. Venga, anda, chao.